para compartir detalles del deporte local y mundial con un estilo. Mi socio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, mi socio? Que son los paraguayos porque estamos con Tenerepa, ¿no? El Tenerepa paraguayo. Frente a la piscina, esa temperada que tiene en Asunción. Sí, claro. Ir David Shaw, mi pana, que jefe de ventas en Perú, y nos estuvo siempre respaldando cuando estábamos en Asunción. Sabemos cómo son las cosas, tenemos que trabajar nosotros en la noche. Sí. Así que estamos en eso, para este tema. Y ustedes, ¿no? Nos pueden seguir a través de @futbolbohemio, @futbolbohemio, y a nuestras cuentas particulares. Facebook, como Twitter, como Instagram. @LuisAndrésRojas. @JanOrtega4. Luis, André, Luisito Guis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jan? ¿Cómo le va a Marco, a Mario? Como siempre es un gusto. Al señor Gianfranco, que siempre está allá en las blancas y las negras, como usted le diría. Blanca, está en las blancas y las negras. No se olviden de activar las notificaciones, porque cada martes y cada jueves usted tiene una cita a partir de las 9 de la noche con Fútbol Bohemio y con el programa Hasta las Bolas. Ya lo dijo Mario, Quito y el cuadro de Independiente del Valle. No se lo pone ahí mucho el Macará porque de acuerdo. ¿Cómo le va, Jan? No me grite. No, tranquilo. Estamos tranquilos. También muy buenas noches para el señor Luis Andrés Rojas y para Marcos Javier López y Castillo. Gracias. Y por supuesto para Jan Franco. No, pero el verdadero Jan Ortega, porque este acá es un impostor. Claro, se llama Juan Vicente. Este es Juan Vicente, ¿no? Claro, verdad. Jan Franco sí es Jan Ortega. Ya ustedes saben la historia, no entiendo por qué me dice impostor. Impostor usted que se fue a la mañana y llegó farsante, pero sigue siendo su salud. Muy bien. Entonces vamos a estar hablando de los playoffs. Se viene un fin de semana bien cargado de fútbol, ¿verdad? El sábado hay fútbol desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Ahí hay fútbol internacional, también un poco de la Copa Libertadores. Si nos alcanza el tiempo, también lo podemos estar tocando brevemente y viendo el análisis entre River y Flamengo. Y por supuesto, el domingo juega el Emelec. Y quizás muchas de esas páginas lo dan como favorito a Emelec por ser Emelec, ¿no? Por el nombre, por su gente y cómo terminó la recta final de las 30 fechas de la Liga Pro. Si me preguntan a mí, Macará sigue siendo el favorito en la llave. Perfecto, eso lo vamos a discutir ya mismo. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta @futbolbohemio en nuestro fanpage. Martes a nuestros amigos que están en conexión, denle muchos likes y pongan a compartir. Likes y compartir. Están conectadas, intercaladas para estar al día con información. Aquí en Hasta las Bolas y el comentario. Esto es un programa en... Un saludo para el señor Frickson George, ex lateral del cuadro del Barcelona Sporting Club, que de entrada se conectó. Un abrazo fuerte para, le diría, a uno de los mejores camaradas. Usted es una... Ese, y Albatore dice, Rastagueto Fútbol Club campeón. Hace rato esa noticia, mi pana, un abrazo. Jorge Javier Altamirano, de Ley. ¿Cómo se le pone la cara? De Ley, el barcelonista, el que dice que Macará es favorito, vea, le dicen barcelonista. Pero vamos a analizar aquello. Oiga, ¿le acá parece? Estos dos azulitos van a decir que Melé va a ser el favorito. Yo como soy imparcial, yo voy a dar mi criterio. ¡Imparcial, por favor! Usted dice que yo soy melexista, pero usted también mismo dice que usted es barcelonista. Por favor, conéctese, don Marco López. Mario López, papá. Y lo vamos a entrevistar a ver hincha de qué equipo es usted, hincha de qué equipo es su señor, hincha de qué equipo son sus hijos, y verán el resultado de lo que es hincha este señor. Mi papá es melexista, mi mamá barcelonista. Su hermano es melexista. Su hermana barcelonista. Su abuelo barcelonista. Y otro nortino, o sea, de Norteamérica. Ok. Flores Salvatore en la selección en estos, y él también siempre fue delantero. Entonces, los partidos de Rastagueto con un mate llega y la nota que haya consolidado para el Tereré, claro que el otro está. Pero miren, chequen esto. Esto es Guaya Asunceña, que nos recibió. Fue nuestra mejor anfitriona de toda la detalle. ¡Qué lindo regalo! Esta es el Asunción. ¿Qué es la? Les tome el agua. No, tengo uno. Este creo que cree que los amigos son cangrejitos, ¿no? Sí. Por ahí... Y el partido que tendrá que medir frente a Sociedad Deportiva. Una cosa es lo que pueda suceder en el minuto 90 y otra hasta el 180. Entonces siempre van a quedar señales abiertas, siempre van a quedar partidos abiertos. Pero si es que hablamos en cuanto a plantel, a inicio de año mucho se habló de Sociedad Deportiva Ocas, que para mí hizo una de las mejores incorporaciones, hablando hombre por hombre. Al igual que Cruz por Emelec, yo creo que los dos se nos cayeron. Sociedad Deportiva Ocas ingresa sin muchos aplausos, sin muchas serpentinas, si es que lo podemos llamar de esa forma, pero inmediatamente hablamos del cuadro de Barcelona Sporting Club y nos vamos a encontrar con un equipo que tiene una extensa plantilla. Don Welfo Ramón en la sintonía. Sí, efectivamente, yo también considero que de acuerdo al plantel, de acuerdo a la inversión, de acuerdo a los jugadores, de acuerdo al nivel individual,
Barcelona pinta por donde se lo mire como favorito, pero en los partidos hay que jugarlos. Sociedad Deportiva Aucas puede ser que se quita un poco de presión. Bueno, viene Barcelona, vamos a ver, hacer nuestro mejor partido del año. ¿Quién quita que le gane con una diferencia importante, no? Y tenga que enfrentar al cuadro ídolo ya relajado, tranquilo, pero dentro de la realidad. No por los últimos partidos de Barcelona, porque definitivamente Barcelona en los últimos partidos fue un desastre. No sé si es que definitivamente los jugadores quisieron atentar contra el técnico, se lo quisieron comer, se lo quisieron palomear al técnico, que resulta que perdieron partidos que no tenían que perderlos nunca, incluido el de la Copa Ecuador para llegar a la final. Definitivamente una debacle Barcelona. Vamos a ver si en este encuentro ya con nuevo director técnico tienen la capacidad para demostrar que tiene mejor inversión, que tiene más plantilla y que hombre por hombre es mejor la Sociedad Deportiva Aucas. Para mí, sigue siendo favorito. Barcelona es ampliamente favorito, no solamente favorito en torno al partido contra Sociedad Deportiva Aucas. Y más allá de lo que te diga lo numérico en la tabla de posiciones, tú ves jugadores, como bien lo decían ustedes, ves funcionamiento y ves cómo han terminado ambos elencos. Si bien Barcelona terminó con una realidad un poco preocupante, lo de Aucas es peor. Analicemos pues los últimos partidos y por acá creo que tengo la tabla de posiciones en la que se te muestra los últimos 5 partidos. Ya le busco el dato. De Sociedad Deportiva Aucas. Déjeme saludar al ingeniero Julio Osvaldo Villasís, que se conecta a nuestro amigo. El ingeniero. Saludos a Don Welford, también ya lo dijimos. Mucha gente, conexión, denle mucho un like si puedo compartir. Sí, a ver, sí, revisamos los últimos partidos de Sociedad Deportiva Aucas. Precisamente es el duelo con Barcelona. En el Estadio Monumental, ya. Barcelona venció 2-1 a Aucas. Ya. Luego Aucas igualó 0-0 frente al Macará. Luego fue goleado en condición de visitante 4-0 por el Independiente del Valle. Ya, un punto. Luego vino con Guayaquil City en el Gonzalo Pozo Ripalda, 4-2 a favor del Aucas. 15 en disputa. Si analizan lo de Barcelona, no es... Me sospechosón. ¿No? Vamos, entonces clásico del Astillero, 3-0. Al Olmedo en Riobamba. El clásico del Astillero de local es malo. Carlos Opor, claro, o sea, la Deportiva Aucas llega. Pero, ok. Gracias. Con Sebastián Peñarán de la sintonía. Pero el Marán. En el pasado ahí. Segundo. 1-1 los futbolistas. Yo creo que su Zidane ese carácter. Es el plus. Sí, pero eso nunca dirigió. Cuidado que nos equivocamos y nos dan con la piedra en la boca. Déjeme saludar a don Darwin Paul Peralta. A ver. Compartir para que sus acompañado que estamos en el fanpage, estamos en el Instagram, estamos también en el YouTube, estamos en todas las redes, en el Twitter, para que nos veas. Ya vamos a compartir el Twitter. Mira, señor, le voy a decir una cosa. Usted tiene que bajarse esto. Esto está teniendo con agua. Tiene que bajárselo hasta el fondo. ¿Qué no le gusta? Más o menos, más o menos. Sí, que va a ser hasta el dulcecito, dice. Bueno, Divina Miss, dice, desde Asunción, Paraguay, la Llanática Sol Frente. Ella es mi Llanática, le damos un beso espectacular. Ya está la volada. Oiga, déjeme decirle, oiga, muchas gracias, yo me lo llevo a mi casa, yo lo voy a cuidar, me lo llevo a mi casa, está lindísimo. Y dice, fútbol bohemio, vea, fútbol bohemio, dice, ¿cómo le podemos llamar? ¿El termo adecuado para el tereré? Yo le puse... El transforme. No, nosotros le pusimos con Luis Andrés, tererero. Tererero, ¿cómo se llama, Soledad? ¿No puede decir cómo se llama? Tererero, porque es un termo, pero se lo tiene tererero. Ok. Venga, a propósito del partido entre Barcelona y Aucas. Ya. Yeah. Si a mí me preguntan un porcentaje, yo le doy 60 a Barcelona y 40 a Aucas. ¿Por qué? En la serie. En la serie. ¿Por qué? Porque para mí, donde Aucas le llega a ganar por una diferencia de 2 goles a Barcelona, la cosa se le complica al conjunto canario. Porque seguramente en el partido de vuelta Aucas vendrá el Monumental a parquear el bus. Y hemos visto en y eso que decían que usted era barcelonista. Y eso que dicen que sí, yo soy barcelonista. País. Y en los 2 últimos años hemos visto y nos hemos dado cuenta lo que le ha costado a Barcelona darle vuelta a un resultado. Muy pocas veces lo ha hecho, no recuerdo una vez que Barcelona... O sea, dice que Aucas gane allá, el equipo de Chuquitarco gane Chuquitarco y Tipán. Por una diferencia de 2-0, de 2 goles. No, de 1 nomás. Muchacho del demonio, ¿qué hablas? Por una diferencia de 1 gol, para muchacho del demonio, ¿qué hablas? Barcelona lo puede remontar porque tiene la ventaja deportiva. Claro. Pero en el caso de que le haga 2 goles y le gano por una diferencia de 2 goles, lo veo muy difícil que Barcelona se lo pueda remontar a Aucas acá. Porque seguramente Aucas va a venir a implementar ese estilo de juego de Gabriel Schürrle, que es el estilo defensivo. La foto de nuestra amiga Soledad, hermosísima. Dice, termo de tereré. Danash Marcial Mejía también nos está viendo. Un abrazo. Dice, más volumen a la consola, más volumen. Así que hable un poquito más alto. Más volumen a la consola. Mi voz es fuerte. El lado derecho puedes darle ahí un poquito más de volumen. Sí, yo creo que jerárquicamente
es el análisis que se hace siempre a final del año. Creo que en los últimos... Está haciendo calor, es que está haciendo como calor en Asunción, ¿no? Que no corría ni gote de viento. Ah, oh, la plena. Terrible. Ni un solo, una sola ventisca. Mira, mira, pero si mira, señora, mira que en esos videos parecía tapa de la rosera. Mira, 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 mira que hoy estuvo garbando. Entonces ya dentro de poco vamos a tener que buscar. Por cierto, estuvo lindo el clima hoy en la tarde, ¿no? Espectacular. Oiga, sí, por sí, cierto, la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener unas hamburguesas que ni para qué le cuento, yeah, gracias a Abraham Forgiri, que está ubicado en la Plaza Guayarte. Yeah. Ellos se van a manifestar con las hamburguesas para nosotros. Aquí, y de paso, una orden de compra, una orden de compra para poder sortear entre todos los... ¿Cuándo va a ser eso? El próximo martes. El próximo jueves viene Típico 593 con sus mariscos, sus platos, así que... Entonces, de a poco, por supuesto, vamos a tener muchísimas cosas acá, y qué rico que sea por parte de esta marca. Bradford Grill. Entonces, le enviamos un saludo ahí sí con notita de voz a la gente de Bradford Grill, que en este momento nos está observando, por supuesto, y además el próximo martes va a estar acá con las hamburguesas, con todo el grupo de Fútbol Bohemio, y por supuesto, ya después vamos a ir a hacer el programa Plaza Guayarte, como tiene que ser entonces. Así que pilas con toda la gente, porque vamos a tener sorpresas. Y por supuesto, orden de compra para todas las personas que nos están observando a partir del próximo martes. Muy pilas de las redes sociales y siempre conectados a partir de las 9 de la noche con Hasta las Bolas. Muchísimas gracias a toda la gente en conexión con nosotros. Denle muchos likes, 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 likes. El azulito, el que está abajo, el azulito, el que está así, ve. O corazones, me encanta. Corazones, me encanta corazones. Me encorazona. Y también póngale compartir para que sus amigos puedan vernos en vivo, para que sus parientes, sus amistades puedan compartirnos también a través del Facebook, como sea. Sus amigos, sus enemigos, sus peores, nada. Claro, su novio, su ex de verdad, por ahí puede ser, ¿no? Así que comenzamos. Su casi conquista. Llegando, sí, también, ¿no? Saluda a su suegro a propósito. Saluda a su suegro. Un saludo a mi suegro que siempre está pendiente. Colega. Colega, ¿no? Tres colegas. Ya, perfecto. Oiga, a propósito, entonces vamos a llegar a un acuerdo los cuatro como nunca, ¿no? Que Barcelona es favorito. No sé qué opina usted. Si ellos creen que Barcelona es favorito, díganlo a través de los mensajes. Mira, usen el hashtag. Estamos prestos el hashtag, ¿verdad? Usen el hashtag Hasta las Bolas para leer sus mensajes. Mira, está en vivo. Justamente la idea que te iba a terminar es que da la casualidad que en estos últimos años, creo que desde el año 2009 hasta acá, mucho se ha visto estas disputas. Hemos tenido una Liga Deportiva Universitaria de Loja llegando en buenas posiciones. Hemos tenido un Independiente del Valle llegando en buenas posiciones. Hoy por hoy tenemos un Macará. Antes tuvimos una Universidad Católica. Y hemos tenido también un Delfín. Entonces, siempre da la casualidad que por más que hayan llegado, siempre termina quedando campeón Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona Sporting Club o el Club Sport Emelec. Algo que sí te da luces o te lleva a la conclusión de que el rango jerárquico que existe entre los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano, que es Barcelona, Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, sí pesa, indiferentemente. Cuidado, no le si pesa porque les causa urticaria a algunos. No lo mires, el deporte sí pesa. Sí. Un equipo tan recordado por algunos, ¿verdad? Ya, mira, y ahora, ese es el tema. Que nosotros podemos decir, y me encantaría que el Macará se hubiera llevado el premio, pero no eran las condiciones del juego para este año. Pero me hubiera encantado que gane la Copa directamente, como si iba a suceder el próximo año. Iba a ser lo más justo. Pero sí mismo... Esa era la conclusión que nos iba a dar Luis a propósito. Dice, déjame concluir. No. Estoy hablando de grado jerárquico. Porque si hablamos de eso, Emelec hubiera quedado campeón en el 2010, me parece que hizo mayoría de puntos. Le terminó ganando Liga de Quito y Deportivo Quito. No, a ver, ahora, 2009 Emelec no jugó. Ahora, quizá la pregunta no, es... Pero terminó la mayoría, sí. Los tres años seguidos lo hizo, entonces a eso es a lo que me refiero. No, sé, quito. Perfecto, entonces vamos a llegar a la conclusión. Entonces, ¿de qué depende la situación o el resultado final que pueda pasar en el playoff? O sea, una distancia cómoda como local por parte, hablemos del Aucas, de Sociedad Deportiva Aucas ante Barcelona allá en Chillogallo, o de repente un marcador apretado e irte a trepar y a defenderte guindado del palo. ¿Cómo sería la situación?
Si es que no hay un desnivel muy importante entre ambos equipos. Mira, yo te digo así todo. Yo creo que este sábado que juega Aucas contra Barcelona, el cuadro indio no es favorito. O sea, así te la pongo. Tampoco te digo. Pero es el ídolo del pueblo, pues, Marco. Sí, pero este sábado, no es favorito. O sea, así te lo pongo todo. No me grites. No, porque está hablando alto. Déjeme saludar un beso. Alexandra Lor también es yanática, pleinática y todas las náticas y hasta las voláticas. Entonces, si es que este sábado no es favorito Aucas para llevarse el triunfo, peor aún en la serie, sabiendo que tienes que jugar acá en el Monumental. Yo creo que Barcelona va a pasar cómodo. Y si, a ver, y ahí yo que, no. Oiga, no. Es que ahí voy. Es que ahí voy. Y si Barcelona no está en una de sus mejores tardes este sábado, y Aucas se inspira y se pega el partido de su vida, es que es un playoff. Oiga, le doy la probable alineación de Barcelona. A ver, otra cosa que nos van a contar. Otra cosa que nos preguntan, vamos en orden, ¿no? Cosa que nos preguntan. Hay diferencia de goles, más de 19 conectados ya. Denle muchos likes. Y pongan a compartir. Likes y compartan para que todo el mundo pueda ver hasta las bolas, nuestro espacio hasta las bolas, que es el espacio que va los martes y jueves a partir de las 20 horas. Oiga. Preguntan si el gol visitante. ¿El gol visitante vale en estas finales? No vale. No únicamente vale la ventaja deportiva. Si el global es, qué sé yo, en Quito el Aucas le gana 3-1 a Barcelona y en el Monumental Barcelona 2-1 al Aucas. Global 3-3 por ventaja deportiva, por la posición dentro de la tabla de posiciones, clasifica a Barcelona. Ahora, lo que les voy a decir, la probable alineación de Barcelona es algo que no lo hemos visto en los últimos años en el conjunto amarillo. Okay. En el arco, Vanguera, sí, claro, por derecha. Va Vanguera. Tiene que ir. Pues, yo sé que fracaré en los panes. Ustedes parecen viudas de Vanguera, definitivamente. No, pero Armando, a ver, perdió la titularidad. Más allá del horror que hizo en el Clásico del Astillero, porque habían expulsado y por lo tanto son dos fechas. Exacto. Vanguera lo hizo bien también. Lo venía haciendo bien. En Copa Ecuador, que era el titular, era Vanguera, porque hicieron muy al español, muy al europeo. En la Liga Pro el titular era uno y en la Copa el otro. ¿Ya? Lo hicieron muy de ese estilo. Vanguera la partió. Si no fuera por Vanguera, Barcelona se hubiese eliminado en cuartos de final. Con el Nacional. Nacional, por supuesto. ¡Españolo! ¡Rájelo! ¡Tómese el helado! Zona defensiva y aquí vienen las variantes. Por derecha Velasco, en el medio de la saga Darío Aymar, junto al uruguayo Alejandro Damián González, y por izquierda Mario Pineda. Medio campo, existe un cambio bastante importante, triple pívot, con Gabriel Márquez, Sebastián Pérez y Matías Oyola. Perfecto. Adelante, por las bandas, por derecha el señor Byron Castillo, por izquierda Cristian Alemán, y arriba Jonathan Alves. Y el Titu. Oiga, en la banca. Una alineación. Se me parece Marco Vinicio Andrade. Yo no entiendo esa alineación, les juro. Yo tampoco. Yo cuando la vi. Volante de marca. O sea, ¿qué va a pretender? O sea, va a ser un partido muy defensivo, seguramente, ¿no? Ahora, como respetando demasiado a Sociedad Deportiva, ahora, no sé si esa alineación va a saltar de titular. Recuerda que igual siempre la condición del local indica que va a ser el equipo que salga a proponer el Sociedad Deportiva Aucas. Entonces, director técnico nuevo, que viene trabajando con este equipo un mes nada más, no quiere dejar una mala impresión, pues. Prefiero yo blindarme hasta donde pueda, aguantarme este primer partido que voy a jugarlo en condición de visitante. Y ahí sí, toda la carne al asador en el Estadio Monumental. ¿Por qué? Quiero pensar como el director técnico Tabaré Silva. Que si le saco un empate es negocio para mí por ventaja deportiva. Sí, y porque estoy jugando el primer partido en condición de visitante. Segundo, que prefiero, al saber que no voy a tener a uno de mis mayores recursos en la parte superior activo, como es Fidel Martínez, prefiero aguantarme en un partido de medio campo, blindarme y pararme a todos esos montaños, pararme a los Burcio, pararme a los Tevez, pararme a los Alvarado, pararme a todos esos de ahí y cogerlos acá en un solazo o con la humedad de la ciudad de Guayaquil. Pero Carlos Zambrano, mi padre, de la promo. De la promo 44 del Colegio San José de Salle, Carlos Zambrano está en sintonía de este su espacio hasta las bolas. ¿Cómo hacerlo con cuchara, pues? Dice que usted no, pero se va así. Ni hable con cuchara. No hable de guatita, porque ya lo escuchó el señor Salcedo que casi le quiso pegar pues a los amigos del 9 de octubre. Chuta, se mandó un tremendo. Vea, hermano, la política no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, es que ellos que tienen poder los criticaron, hermano. Mira, Elías. Elías
es una tontera. Si se lanza, les van a dar su... Pero deje que se conecte para que lo arremete. Mira, el 9 de octubre, por cierto, esta información también, a pesar de que tenemos el 9 de octubre, está clasificado hoy por hoy. Venecia quedó fuera, así que la gente... Para anular, se despojó de su vástagos guayaquileños y empezó, o sea, no le importó el 9 de octubre, empezó a querer que Venecia esté ahí como Fluminense. Claro. Para mí que creo que está llevando también el mando. Tiene algún interés porque yo escuché un saludo para don Eric Westerberg, ¿no? Entonces por ahí vi algunos saluditos y que mañana voy a estar en la rueda de prensa y todo lo demás. ¡Ah, sí! Claro, talla de camiseta no creo que haya para farandular, pero bueno, igual, pues no. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Perfecto, acá la seguimos entonces en el programa Hasta las Bolas, no les pare bola tampoco. Y nosotros vamos a continuar con este su espacio, el espacio Hasta las Bolas, compartiendo también detalles. A ver, ya pasamos Barcelona. Definitivamente es un equipo que es el favorito de acuerdo a lo que manifestamos nosotros en nuestra opinión, por nivel, por individualidades, por cómo vienen ambos equipos. Pasamos a otro encuentro. Liga contra Universidad Católica, que también se juega el mismo sábado. Día. ¿Y le toca a usted? Sí, a mí me toca. ¿Cómo usted me toca? Sí, qué belleza, Moreno. ¿Y a quién más le toca? Yoda. Ah, sí, perfecto. No, pues que además, usted, a mí se toca. Sí, 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 puedo, sí. ¿No? Claro. No, me toca el de Barcelona, me toca a través de la frecuencia deportiva. A través de Radio Super Profe, pues, sí. Y ahí toca ese partidazo, pues, el día domingo, ¿no? ¿A quién? ¿A mí? ¿A usted? Independiente. ¿Partidazo? Sí, yo no considero que sea un mal partido. Bueno, entonces... Le quisieron poner en la final de la Libertadores, pero después ya pusieron a Farandulay. Claro. Pero bueno, está bien. Lo que le iba a decir, ese partido se juega el mismo día, a las 19 horas 30. Barcelona juega a 17 horas 15, no lo dijimos, ¿no? 17 horas 15 en la capital de los ecuatorianos, creo que con el sol bastante bajo ya. Ya en el ocaso, y luego 19 horas 30 en el mismo carita de Dios, como dicen algunos. Yo no creo que tiene tanta carita de Dios, pero en todo caso, una ciudad que la quiero. ¿Y usted por qué estaba ahí? La quiero mucho. Quito sí es bonito. Quito, ya. Te quiero bonito, como dice la canción. Sí es bonito, Quito. A mí me gusta Quito. Me preocupa o me molesta la distancia. Ah, eso. La distancia. Y el tráfico. La distancia es un medio. ¿Qué es que está en Santiago de Chile, hermano? No, ahí va. Se sí, no, es que los buses son un poco viejos. Claro, ¿no? Terrible. ¿Tú crees? O sea, sí. ¿Cómo usted sabe si usted jamás en su vida ha pisado un bus? ¡Que eres loco! Aquí me he subido como tres veces a bus. Y en tres veces, pero fuera. Toda tu vida. Pues. Sí, pues. Pero aquí no se me dice. El señor acá dice que le tiene miedo subirse a los buses. Al Guayaquil Visión, a ese que se ha subido. Pues, no, subió más a niñar. ¿Se subió una Metrovía alguna vez? Nunca. Metrovía no, pero... Yo tampoco, jamás. Entonces, yo sí. No, pero esto aquí, las que vienen para Francisco Orellana, que yo me quería ir de aquí al hospital que hay ahí, el reconocido, ¿no? Entonces ya, pues yo digo, ¿ustedes siguen recto por la Francisco Orellana? Sí. ¿Y no miran por la Plaza Benín? No, sigo recto, allá. Y me quedé en la clínica. Después, quería quedarme por la Universidad Estatal. ¿Sigue recto por Tungurahua? Sí. Y ahí me quedé. Y la tercera, también me tenía que quedar ahí porque fui a una radiotón. Hay una teletón, fue una radiotón de Radio Santiago. Okay. Que me habían invitado con su buena amiga Saskia Bermeo. Nos tocó a nosotros hacer ese en ese horario, digamos que eran las 8 de la mañana. Yo venía de tomarme... ¿Y es de Narices Rojas también, no? No sé. Sí, de la fundación o del programa Narices Rojas. Ya, pero era... Y uno estaba medio... calibrado. No Chuquitarco, sino Plutarco. Sí, Plutarco. Y un pana se queda tubo bajo. Yo estaba ayudando, pero la gente no estaba bien, pues, ¿no? Como sticker. Entonces, no, pues estaba ayudando... Y después dice, no, ¿sabes qué? Ya ándate a tu programa. Y yo, no, ñaño, ¿cómo te vas a dejar aquí? ¡Ándate! Y no se me ocurrió mejor idea que treparme un bus. Llegué y llegamos al programa. Mira, pero lo que usted no sabe... Pero el equipo siguió varias veces. Lo que usted no sabe es que la mayoría de los buses que pasan por aquí en la Francisco Orellana, todos van largo. No, hay uno que viene por la 89, nada más. Y Saucín. Es el 89, pues. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que están manifestando, ¿no? Vamos a resumir o hablar del partido. ¿Cuál es Liga el favorito? De Quito. ¿Liga de Quito? Universidad Católica. Universidad Católica. El partido es muy complicado. Es en el mensaje. El partido es en el Rodrigo Paz Delgado. Así es. Perdón. Sí, sí, sí. No, sí, sí, en el Rodrigo Paz. En el Rodrigo Paz Delgado. ¿Por qué? Porque el Liga de Quito quedó séptimo
y Católica sexto. Y Católica tercero. Claro, entonces, la otra ventaja, que eso nos olvidamos decir, la otra ventaja que tienen los equipos que acabaron mejor puesto, más allá de la ventaja deportiva que tienen en caso de empate, que cierran de local. Cierra de local. En este caso, el Liga de Quito arranca de visita y cierra de local. Hasta el final, por supuesto, ¿no? Si Macará llega a la final por haber tenido la ventaja deportiva, que esto es lo que se habló para este nuevo año, entre otras cosas que no se hablaron y sí, que después vamos a tener chance de hablar, iba a ser justamente el hecho de haber estado con una ventaja deportiva. Pues no, ¿tienes un mensaje por ahí? ¿Algo pasa con la señal o estamos en correctas condiciones? Algo pasa, saludos para Divina, o sea, es nuestra amiga Soledad, dice, para nosotros viene el clásico este sábado, Cerro versus Olimpia, gana Olimpia 2-0, olimpistas hasta la misma. Sí, ¿no? Sí, oiga, pero ¿sabes qué? Yo vi una foto que creo que ella me había enseñado, en el que la familia, alguna de las familiares de ella, eran de Cerro, ¿sí sabes? Sí. No, de Cerro, Cerro. No. Oiga, yo sigo esperando la camiseta de Cerro. Oiga, pero hay harto cerrista, le cuento. Harto cerrista. No, es que Cerro, de lo que tengo entendido, Cerro es más popular que el Olimpia. ¿Por qué? Sí. Tiene el 47% y el Olimpia tiene el 46%. Es un empate técnico casi. Y además de eso... ¿Esto hizo el censo ahí en Paraguay? No. Mi buen amigo Nacho Nevares, su buen amigo también, señor Ortega. De hecho, nos estaba viendo un rato, creo. Él hizo esos estudios. Entonces, le digo, Barcelona tiene el 41% aquí, por ejemplo. MLK 20, Liga 16, un poco para que tenga una idea. Entonces, decían que en Paraguay, nos contaba Matías, ¿cómo es? Matías. Elías. No. ¿Quién? El que nos ayudó yendo a la nueva olla, pues, ¿no? Yeah. El hijastro del sol. Ah, ya, él es Miguel. Miguel, pero bueno, ¿sí? Bueno, algo con M. Sí. En todo caso, él nos decía que los partidos entre Cerro y Olimpia no se juegan en los estadios de ellos, ya por disposición se juegan en el Defensores del Chaco. O sea, en la nueva olla no tenía clásico hasta este año, que recién se instauró eso. Es una medida similar a la nuestra acá, que no se juega con hinchada visitante. Allá sí hay hinchada visitante, pero se juega en el estadio neutro, que vendría a ser en Guayaquil el modelo. Me imagino que todos los partidos, con Liga, con el Nacional, con todos los equipos, juegas en el Capo y en el Monumental, pero cuando juega Barcelona-Emelec, el partido inmortal, el más importante de Ecuador, como el más importante que allá hay en Paraguay, que es el de Cerro contra Olimpia, evidentemente se da en el Defensor del Chaco. Tratando, me imagino, que de precautelar la integridad del estadio como tal, pues no, creo que va por ese lado, para que, por ejemplo, no hubiera sucedido lo que sucedió allá en 2006 cuando sacaron las bancas y todo lo demás, lo que había del lado de la San Martín. Terrible. Y las cosas que han sucedido también. Yo estuve en ese caos, claro, cuando nos rompieron los vidrios de la cabina y eso parecía una guerra. Usted era voz comercial en la época. Voz comercial de la gran CRE y nos tocó pues tirarnos ahí en el ¿junto piso. A quién? Estaba Petronio Salazar, puede ser. Sí. Era un clásico. Pues, a ver, ¿no? Dos meses, ¿hasta qué año era Petro? Eran los Pepa Pepa. Pues, ya, pero don Petro, ¿hasta qué? No recuerdo exactamente, pero... Porque él murió en el 2008. Sí. Ya, 2006 es año del Mundial, acuérdese. No sé si es que fue a Alemania 2006. Sí, pero estaba... Corea, don Rudy Ortiz estaba, que lo recuerdo tanto, estábamos con todo el personal, éramos como 6 personas y tuvimos que salir. Sí, que fue jodido esa parte. Eso fue terrible, terrible. Yo, bueno, en ese tiempo evidentemente éramos muy pequeños. ¿No? Oiga, dice por acá Soledad que prometido la camiseta de Cerro a tamaño, dice Martín se llama, Martín. Ah, sí, casi. No, que le envíe. No, por si acaso, no se la pedí a usted, mi querida Sol, ¿no? Mi querida Sol, no se la pedí a usted, sino acá un conflicto que tuvimos con el señor Marco Javier López y Castillo. Un problema de comunicación que existió por esa camiseta, más nada. Sí, pero bueno, muy linda la camiseta de Cerro, no se me Bueno, en Liga Deportiva Universitaria de Quito, yo creo que al igual que el cuadro del Barcelona Sporting Club está por arriba jerárquicamente hablando. Pues, ¿sí? ¿No? ¿Tú crees que Liga favorita? Sí, o sea, jerárquicamente hablando, a eso es lo que me refiero. Por historia, sí. Diferentemente, si es el cuadro del Barcelona Sporting Club contra Macará, que está en el mejor momento, está bien, lo entiendo de esa parte de ahí, pero indiferentemente de eso, está Barcelona, Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, y contra el equipo que se vaya a enfrentar, así sea el que terminó primero o segundo, siempre van a ser favoritos. Alejandro Rodríguez, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver.
era así, que no venga, y tuvieron que callar porque claro, ya eran... demasiados patanes. ¿Sí? Claro, breve, vamos con Liga de Quito, que la gente está pidiendo que hablemos de Liga de Quito frente a Católica. Yo le digo, para mí favorito es Universidad Católica. ¿Sí? Cerrado, pero para mí favorito es Universidad Católica por el dinamismo que tiene ese equipo, porque yo creo que es un equipo que quiere ser campeón del fútbol ecuatoriano, al igual que Macará. Creo que Liga Deportiva Universitaria, a pesar de que se coronó campeón de la Copa Ecuador, para mí es un equipo bastante limitado. Para mí Liga de Quito es un equipo que te hace un gol y se va a guardar atrás. Y por ahí busca el segundo, el contragolpe. Pero hasta ahí llega Liga. Discrepo totalmente con Gary. Con todo respeto le digo, para mí Liga es candidato de fierro para disputar la final de la Liga Pro también. Para mí es candidato a uno para ser el campeón de ¿Campeón lo pone usted? Sí, yo creo que sí, de la Liga Pro. Ahora, hagamos el ejercicio que hicimos con Barcelona y con Aucas de los últimos 5 partidos. Porque... ¿Qué, ahora es Azulcena, dicen por acá? ¿Quién? Usted. No, ¿quién dice eso? Por ahí están escribiendo, no sé si no, Don Welford dice. ¿Qué ahora es Azulcena? Azul y Azulcena. No. Venga, Católica o Liga, ¿con quién quiere empezar? A ver, vamos con Católica. Vamos con Católica entonces. Los últimos 5 partidos, ¿no? 2-4-5. Bueno, el primero de ellos venció 2-0 al Deportivo Cuenca en el Olímpico Atahualpa. 3 puntos. Luego igualó 1-1 frente al Muchurruna en el Chaleche. Igualó también 0-0 frente al Olmedo en condición de visitante. Igualó frente a la Universidad, frente al Emelec, 6 puntos. Atahualpa, y perdió frente al América de 15. 6 puntos, 6 de 15, dale Liga. Bueno, vamos con Liga entonces. Quizás creo que por números Liga le llega a ventaja. Es que eso, ¿no? Te iba a decir, y aparte estamos considerados también como último, Ecuador, ¿no? Últimos 5 partidos. Liga de Quito 4, Muchurruna 0. 3. 1-0 ganó Liga de Quito a Independiente 6, del Valle. 6. Igualó 1-1 frente al Delfín, cayó 1-0 frente al Cuenca y venció 5-2 a Fuerza Amarilla, que ya prácticamente es el partido de trámite. Y hablando de partido de trámite, pero jugando en esa ocasión con jugadores totalmente suplentes, jugadores nómina totalmente suplente, entonces eso te demuestra aún mucho más. Evidentemente, Muchurruna no te puede esperar mucho de Fuerza Amarilla, pues no. Sí, pero Católica perdió contra el América en la última fecha cuando estaba disputando la posición que iba a caer en la tabla de posiciones, pues claro, y contra la podía terminar América, el segundo. Con América ya descendido. Entonces, mira que hablo de niveles, no llega bien Universidad Católica. Para mí sigue siendo favorito. Para mí ha hecho un año espectacular, y es más, te digo, le ganó 5-1 a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado. Le ganó a Barcelona acá. Y empató 0-0 allá, o sea, viendo los partidos directos. Pero yo veo que Liga de Quito viene en un mejor presente, con el envión anímico de ser campeón de Copa Ecuador, que siempre va a pesar. Y por lo tanto yo sí lo pongo como favorito para pasar. Denle muchos likes y pónganle compartir likes y compartan para que muchas personas, todos estén conectados con este su espacio Hasta las Bolas, analizando los playoffs. ¿Qué pasará entre Macará y Liga? ¿Qué pasará entre el equipo de Liga y Macará en estos partidos? Liga Católica, perdón. ¿Qué pasará en estos encuentros? Definitivamente uno no sabe, pero de acuerdo a mi criterio y al suyo, Liga es favorito. A ver, ¿sí? Luis André. Luisito Quis, que está chupando. Tenereando, se puede ser, ¿no? Tenereando. Está funcionando. Me imagino. Para mí, como te digo, dentro del análisis siempre tiene que caber la historia de un equipo y siempre tiene que caber esa fuerza que sale por debajo de la tierra y que no puede contra poder futbolístico o contra tromba futbolística que pueda existir. La Universidad Católica para mí es un equipo que juega muy bien al fútbol, que viene con una idea que la ha mantenido el Sacha Escobar, que la dejó implantada el profesor Jorge Célico, y que eso es no negociable, eso no se negocia, ese buen fútbol que puede llegar a tener un Facundo Martínez, que además de un capitán es un líder dentro del campo de juego, un Bruno Vides que puede aparecer, un Luis Amarilla, que seguramente ya está siendo observado para militar en un equipo más grande el próximo año, y que estoy más que seguro que puede estar acá en la ciudad de Guayaquil. Azul. Indiferentemente de eso, Liga Deportiva Universitaria de Quito viene ganando Copa Ecuador, es un envión anímico importantísimo, y para mí, desde ese punto de vista y por la historia que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito, para mí es un firme candidato. Ojo, no es que me estoy por ahí contradiciendo con respecto a todas las a todos los ítems o a todos los calificativos que dicen versus Universidad Católica, pero sí creo que la jerarquía, la plantilla, el roce que ha tenido en finales
y esa potencia que viene después de Copa Ecuador, para mí es importante y lo pone como firme candidato al cuadro. Oiga, déjeme saludar a nuestro amigo, no sé qué es lo que pasa. Está viendo Free Fire. No, es que se mezcla pues esta situación. Oiga, dice don Welfo Ramón, un saludo cordial a este elenco juvenil, la voz del señor que está situado a la izquierda, el señor Ortega. Tiene la voz de un colega suyo, Manuel Kun Ramírez, que en paz descanse. Ahora, pero ¿de la izquierda en relación a la pantalla o izquierda suya? A la izquierda en relación a la pantalla, debe ser. Pues, ¿no? Al lado del señor Ortega, sí, es el único. Es el único. Y otro lado. Don Welfo sí lo conoce usted, pues. Él sabe que usted es novita, pues. O sea, él lo va a identificar también. Yo lo ayudo. Oiga, pero que tener la voz. 19 personas conectadas, denle like y compartan esta publicación. Like y compartan, activen las notificaciones todos los martes y jueves, ya saben. No se pueden perder y la próxima semana con sorpresas, porque tendremos órdenes de compra y de aquí en adelante va a haber entradas para el estadio, así que pilas con eso. Entradas para el cine, para que vaya con su hembra, vaya con su macho al cine a disfrutar de una película. Si no quiere ver la película, no la ve y dedíquese a ella o a él. ¿Sí o qué? Está bien, como está cuando bien, usted bien. Lleva al socio con su pelada, ¿no? Tiene que ver la película. Iba a gatear ahí. Iba con la hija del Pelea. Iba a rotear, Marquito. Iba a rotear. Se pone se agresa, mi padre. Un eléctrico. Pero se pone de eléctrico. Al final, yo creo que Liga de Quito, creo que para todavía, la mayoría. ¿Qué es lo que habla de quién? Usted iba a hablar. Ya estamos. No, dio Liga, usted dio Católica y usted. Liga de Quito. Yo creo que sí, 3-1. Yo no creo que sea un partido tan sencillo como el que sí veo a Barcelona. Yo sí veo a Barcelona muy por encima de Ángel. Cuidado los alas. Usted que es azulito. ¿Usted por qué? Usted es imparcial. Pero es que usted barcelonista. Ese es su problema. Usted opina con una camiseta. Ese es su problema. Mire. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Dime que se lo diga. Usted es un bebé de pañal. Usted tiene que primero aprender a tomar un envión para llegar al punto donde yo estoy periodísticamente. Usted me va a decir que yo analizo el fútbol amarillo, sino que la sí, situación, usted amarillo. Yo le digo, cuidado los salas, que claro, yo lo he dicho abiertamente. Ese es el problema, pues usted analiza de esa manera. No, usted agarró la final del 3-0. El 3-0 y canté los goles del Emelec. Y no le molestó. Para nada. Ya tengo 18 años en este negocio, no me puede molestar esta situación. No, pero ese es su problema. Bueno, déjeme saludar. Saludos a Gustavo Andrés Ureta. Dice, es un crack, Mario, vea. Un amigo, le mandamos un saludo Señor Gustavo. Ahí comió, diríamos. Oiga, antes nos vamos al partido. Estoy feliz. Ayer estaba triste. Sí, jamás. Y le mando un saludo del hombre, el corte de Dora la Exploradora, y ya se fue al gimnasio, va a comenzar a subir cerros. No, al gimnasio no estábamos en Parque Samanes. Nos vamos al partido Independiente del Valle para dejar al último el partido de Cruz por Emelec. Independiente del Valle con el cuadro de Delfín, contra el cuadro de Delfín, es otro partido muy importante, por supuesto, para las aspiraciones de un equipo. ¿Y por qué lo ponemos el Independiente del Valle? Y va a aparecer en la parte inferior para que puedan hablar y opinar acerca de este equipo, porque seguramente nada es negociable con este cuadro Independiente del Valle, especialmente de las ganas que le ha impuesto siempre. Las garras que le ha impuesto siempre. Y además de eso, por supuesto que no se puede desmerecer. Hay dos equipos, el uno ganador de la Copa Ecuador y este de aquí que sin duda alguna se trepa mucho más alto, que es ganador de la Copa Sudamericana, lo cual lo pone para mí como favorito para ese partido. Favorito number one, el cuadro Independiente, porque viene con ese envión de ser campeón, de ganarlo. Ganar ese trofeo en un estadio con 45,000 hinchas argentinos que todos gritaban Colo, ¿se acuerda cómo gritaban? Era una cosa impresionante que uno no se podía ni escuchar lo que uno hablaba de tanto cántico de esos argentinos, y vienen ganándole ayer con 500 hinchas ecuatorianos que gritaban como podían, pero ni se los escuchaba, pero ahí estaba el puño de ecuatorianos ayudando a la situación del triunfo Independiente, que definitivamente es favorito número uno, porque el Delfín al perder la final también, eso influye psicológicamente. Mi socio, ¿qué opina? Creo que es el partido más parejo que tenemos en los playoffs. Sin duda alguna. Tiene el último resultado, porque mira cómo se dan las coincidencias. Sí, que jodido esos resultados. No, es que esa es la coincidencia. A ver, analicemos ya al calzón quitado. Es que ese es otro de tus problemas, que no te acuerdas que el último partido de Delfín fue contra Independiente del Valle. Sí, entonces tomemos referencia a eso. Tomemos referencia también de lo que vienen haciendo los dos. El uno viene perdiendo una final
inmerecidamente para mí. Por eso. Inmerecidamente para mí. Y el otro viene ganando y consagrándose allá en Asunción del Paraguay. Pero que para Ecuador, en esa con final le puede causar más hambre. Le puede causar más hambre. Y al otro que le va a causar. ¿Cómo es? ¿Cómo le no, sí, este, ya le va, no, pero le va a causar un cierto nivel de satisfacción y relajamiento. Ahí está, Fabricio. Ahora sí, puede arremedarlo. No, ahorita en el momento. Ahí está. Saludos. Oiga, vamos. Mira, más puntualmente, ¿no? ¿Cómo le fue en el ida y vuelta entre Delfín e Independiente? El primero de ellos, que fue en el Hawkeye, Independiente le ganó 1-0. Sí. Y en el último, que fue en el Rumiñahui, el General Rumiñahui, 0-0 el marcador. Con eso, quien clasifica es Independiente. Sí, por supuesto, pero 0-0 en el Rumiñahui en la última fecha. Exacto. En el que se definía, y hay otra cosa que también apuntaba. La última fecha, pero seguro, y esa última fecha no le puso a los Pepa Pepe el cuadro Independiente. Claro, no, el cuadro del Delfín tampoco, pues recuerdo que iba a pegar el Ecuador. No, revisemos la alineación. Creo que relaté ese partido y el Independiente no le puso la plantilla. Sí, pero sí puso. A ver, ¿cuál es la formación? Ya le confirmaron. Ya, mire, y digo otra cosa. Ese partido era importantísimo porque se disputaba quién iba a tener la ventaja deportiva. Recordemos que este es el cuarto contra el quinto. Gracias al Tereré Soledad allá en Asunción del Paraguay. Está hermosísimo ese porta Tereré, como dijo. Termo de Tereré. Termo de Tereré. Espectacular, dice Fútbol Bohemia. Muchísimas gracias. Le vamos a recompensar con un regalo impresionante. Va a ver, Soledad. Mire, se enfrenta el cuarto y el quinto. Y mira que hasta los números te juegan a favor de la paridad en este encuentro, porque en un caso enfrentas al primero con el octavo, al segundo con el séptimo, al tercero con el sexto, que igual hay tres distancias importantes, tres puestos de distancia en el caso de lo que menos hay, en el otro hay siete, en el otro hay seis, hay cinco escalafones de diferencia, en este solo hay un escalafón de diferencia, el uno es cuarto contra el quinto. Hay un enfrentamiento ahora último, que fue la fecha número 30, en el que quedaron empatados ahí en el General Rumiñahui. Si le sumas a eso, yo creo que Independiente del Valle no lo viene haciendo bien en el campeonato local. Quedó quinto, ¿ya? Entonces tienes ventaja deportiva de parte del Delfín. Tienes, obviamente, que Independiente del Valle quedó campeón de Sudamericana y es un envión anímico. Por otro lado, tienes el bajón anímico si quieres verlo del Delfín de haber perdido una final, pero si lo ves de la perspectiva de lo que dice Mario, es un hambre de gloria. Al estar tan cerca de la consolidación, porque en el 2017 quedaron vicecampeones, y ahora, en Copa Ecuador, debieron haber quedado campeones y le robaron ese título, se lo robaron de las manos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sí considero que es un partido de pronóstico reservado. Favorito. Alineaciones. Vamos. Independiente del Valle ese día alineó con Hamilton Piedra. No es titular. Hurtado. No es titular. Realpe. No es titular. Pacho. No es titular. Rivera. No es titular. Yo relaté ese partido. Caicedo. Ninguno es titular. Leighton. Ninguno. Nieto. Corozo y Borja. Ningún titular le puso. Y usted viene a comparar que hay que sí, pero apretado, 0-0. Ningún titular le puso. Y Delfín sí fue con titular. Sí, Delfín fue con titular. No, pero mira, y todavía desea que es lo peor. Yo no te decía eso. Como le dice Chuquitarco, muchacho del demonio. Mira, todavía desea. Sí. Déjeme saludar acá, dice Miguel Acho Azul, nos envía también, nos escribe por acá Don Welfo. Dice, qué pesar. No sabía lo del señor Manuel Kun Ramírez, que ya ha fallecido. Jóvenes, aprendan de la voz de la experiencia. Tienen un maestro ustedes, al señor Chan Ortega, lleno de experiencia. Pilas, muchacho del demonio, le dice. El año pasado fue el fallecimiento. O este año. Me parece que el año pasado. Ya le vamos a confirmar, sí, por una una enfermedad degenerativa que él tenía, lamentablemente, ya no pudo más. El primer periodista cuadrando llegar a ESPN. ¿Sabía usted que el señor Welfur, el señor Manuel Kun Ramírez, de acuerdo a lo que manifiesta don Welfur Ramón, fue el que escribió el himno de la CRE? Equipos a la cancha, el partido va a empezar, arriba mis muchachos, él fue el que escribió ese himno que resonó en los años 80. Como Rubio Ortiz hizo el eslogan de Superco 800. Claro. El deporte, ¿no es? La radio de hoy en el deporte, de siempre. Claro. Miguel Acho Azul dice, buenas noches, un enorme abrazo desde la 18. ¡Ay! Capitán Nagrete, no conoce la 18 ni en Pelé, perro, que va a venir a sorprender. Lamentablemente se nos... déjeme terminar de leer. Dice, Jessica Patricia, soy Miguel Chancay Pila, se acabó el boletaje para Emelé Mancará, al estadio lleno, Eliezer Cabrera dice, buenas noches, señores Pilas, que el bombillo no perdone en esta clase de partido. Saludos desde Quevedo. Saludos para Don Welfur, un saludo muy inmenso al señor Tigre Salcedo, que está en la sintonía. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por elegirnos, por ver Hasta las Bolas, su programa de los martes y jueves desde las 9 de la noche. A veces empieza a 9 y media, es que dependiendo, como dijo el amigo, ¿no? Depende. De cómo venga la corriente, ¿no? Pero igual yo creo que va a ser después de las 9 y media de la noche el programa Hasta las Bolas. Oiga, volviendo al tema del Delfín Independiente. Yo sí creo y comparto con Marco que es la llave más pareja. Aquí sí doy un 50-50. Delfín para mí viene con la sangre en el ojo para este compromiso. Quiere de alguna forma conseguir lo que no, lo que le arrebataron en la Copa Ecuador, porque para mí sí incidió el arbitraje. Hoy, haciendo un paréntesis, se le puso 3 partidos de suspensión tanto a Luis Quiroz como a Roy Zambrano, árbitros de las finales de la Copa Ecuador. O sea, no pueden pitar entonces hasta el partido de vuelta de la semifinal. Así sí, es que los programan también. Es que ya, los programan. Ya los han deprimido. Y bueno, y de ahí yo creo que el Independiente del Valle viene con ese envión anímico de la final de la Sudamericana, se proclamó campeón, pero si bien es cierto, si Independiente del Valle queda eliminado en esta fase, yo creo que la tarea del conjunto rayado está hecha. Conseguir esa Copa Sudamericana fue algo espectacular, algo extraordinario, que ni siquiera ni Barcelona, ni Emelec, ni otros equipos lo han hecho. Independiente del Valle se ha dado ese lujo. Yo creo que van relajados, de hecho. O sea, yo creo que ya van sin presión. Sí, ya tienen como el deber cumplido, como tú bien lo dices, Mario. Y a partir de ello ya, obviamente se relajan, obviamente ya piensan en otro tipo de cosas. Algunos, y esto pesa, les han de haber soplado la oreja de una u otra forma para llevárselos al exterior. Entonces, es complicado. ¿Creen que se estén cuidando incluso, que lleguen a cuidarse para estos partidos? Incluso, obviamente. Mira, yo te puedo decir. Económicamente, algo. ¿Cuánto crees que Independiente del Valle les dé por ganar la Copa, la ¿cómo se llama? La Liga Pro. Sí, el premio mayor, el premio bomba, ya se lo dieron pues en la Copa Sudamericana. Aquí ya son chichiguas, como le dirían los colombianos. Entonces, veamos cómo ganarían más. Si es que se lesionan y no van, pero ganan el premio de la Liga Pro, o si se cuidan y en un futuro van a México, van a Brasil, van a Argentina, y el guiso que les va a caer va a ser bastante más amplio. Obviamente, eso va a incidir. Si es por mí, yo ligeramente, 55-45, le doy el favoritismo al Delfín de Manta. Yo creo que el Independiente del Valle, y la última pregunta ya para ustedes, cerraría un año espectacular si Independiente del Valle también este año se lleva su primera corona a nivel de fútbol, o sea, ecuatoriano, más todavía. ¿No? Glorias ya las tiene en demasía el Independiente. No por lo conseguido ahora, porque yo, y no sé si ustedes puedan reconocer que yo siempre he dicho, el Independiente del Valle no demora, que es campeón del fútbol ecuatoriano. Yo no lo se hacía. Le adelantó lo otro. Yo no lo hacía campeón de un torneo internacional. Yo decía, no demora, que le pegue el zarpazo. Y todos decían, no, que el Independiente, como el Chino Ruiz, que es uno de esos pesimistas, como Sticker, él dijo que el favorito era Colón. Entonces, definitivamente yo decía, es que el Independiente es un cuadro que es ejemplo para el Ecuador. No, pero ese Independiente ve los últimos partidos y afloja y se va de cabeza. Yo digo, pero esa es parte de la experiencia, el conocimiento. Pero ahora pegó el zarpazo de ser campeón de la Copa Sudamericana. Definitivamente que eso es algo, pero que lo va a tener en el top de todos los equipos del fútbol ecuatoriano, por lo menos en algunos añitos. ¿No? ¿Tú crees que va a ser campeón este año, por ejemplo? O los próximos 5 años, si quieres. No sé realmente, vea, Lucy Capela se escapó. La mascota. Lucy Capela, ahí está, vea. Sí, ahí está. Coja la Lucy Capela, coja la Lucy Capela. En vivo sucede todo. Ahí está, señoría Franco. Ya, pues de una vez, pero haga refil, pues de una vez esto. Sí, a ver, agáchese por la cámara, agáchese. A ver, haga refil, pues de una vez esto. A ver, hacemos refil en este momento entonces. Haga refil. ¿Dónde está esa pero no se cruce por delante de la cámara. Oiga, dice Miguel Acho Azul Yang, ¿estarás en el campo el, o no a través de la radio que tiene nombre de la antigua moneda? Usted es un Chillo Gallo, ¿no? Sí, en Radio Sucre estaremos en Chillo Gallo y en el estadio Capwell con la señal de Play. Barcelona en Sucre, Play el cuadro millonario. Sábado y domingo, como debe ser. A todos nos toca trabajar sábado y domingo, ¿no? Para a que todos, a ver, sí. Por lo menos a los 4 de acá. ¿A ti te toca sábado y domingo también? Sí, pues. Ah, claro, sí. El otro partido. A mí me toca el sábado para Play, el partido Aucas-Barcelona. ¿Qué te toca? Allá en el Food Garden. Y el domingo está vendido. Y el domingo ya sabes, ¿no?
Jornada larga en... No, pero ahora son dos partidos nomás. Pero igual es larga, No, dos. A nuestro gran amigo Aldo Stracuxi le toca jamarse todo el sábado. Entonces, creo que llegamos a la conclusión 3-1 aquí nuevamente, ¿no? O sea, yo no tengo favorito para este partido. No, pues tienes que dar, si te tienes que dar un 51%. O sea, si me preguntas un favorito, para mí pasa Delfín. Ya, sí. Es que para mí pasa Independiente. Yo creo que Delfín ya hasta incluso, porque es tan parejo, la ventaja deportiva la tiene Delfín. ¿Y usted? Claro, Independiente. Independiente. Vamos 2-2. Ya, pues por ventaja deportiva, en empate. Claro, sí, Delfín. Claro, por ventaja deportiva, no un empate, 2-2. Pasa el Delfín. Evidentemente. Creo que ya estamos... Delfín terminó cuarto, Independiente terminó quinto. Ah, ya, perfecto. Y bueno, para el final, por supuesto, que también queda la parte importante, el póster, por supuesto, hablando del cuadro de Macaray. Acabo de ver al señor Miguel Lacho salir de entre los brazos de Luisito aquí. Le han dicho, perro, ahí está, toma tu maduro. ¿A quién? A Miguel Lacho, pues sí. Le dieron perro, ahí está, por payaso. Y bueno, para cerrar con broche de oro, como le decía, para cerrar con el postre, también tenemos que analizar el partido entre el Club Sport Emelec y el cuadro del Macará este fin de semana, este día domingo, en el Estadio Capo. Es un partido bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Y aunque quisiera que gane el cuadro del Macará porque se lo merece... Yo pensé que iba a decir que quisiera que gane Emelec. Aunque quisiera, yo siempre he dicho que el Macará, para mí el premio hubiera sido inmediatamente darle la corona. Tiene un buen premio, que es estar en Copa Libertadores, pero para mí, yo voy a seguir insistiendo que siempre la jerarquía va a pesar. Ese cuadro de Club Sport Emelec no sabemos cómo lo hace, pero en las últimas 3-4 fechas comienza a levantar mucho su nivel, comienza a demostrar nuevas cosas, comienza a demostrar nuevos recursos, indiferentemente del técnico 13 que venga. En los últimos 15 puntos. Gracias. 13 de los últimos 15 puntos. ¿Tú te imaginas eso? O sea, el rendimiento para el que llegue Emelec. Y mira Macará. Macará viene de empates, de incluso una derrota que perdió ese invicto largo que tenía en la fecha final contra el Nacional. Es decir, creo que Macará no viene bien y Emelec sí. ¿Y usted no cree que Macará se pudo relajar en las últimas fechas? Guardando jugadores porque sabe que tiene una plantilla limitada. Yo pienso que Macará tampoco ya tenía que meter el acelerador a fondo en los últimos partidos. No, sabiéndose primero ya, pues nadie lo iba a alcanzar. Entonces tú también, que teniendo un equipo, tú le metes el acelerador a full. No, yo estoy teniendo 11. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿cómo? Porque es Emelec, maestro. Que pero, en Emelec. ¿Cómo aceitas el tema de los jugadores si es que tú, como club, no pones a jugar a ellos? O sea, si que haces que se relajen, si le das descanso, si le dices que le den suave, o sea, ¿cómo preparas para cuando ya viene la batalla si que estuviste un mes o un mes y medio relajado? Porque yo coincido con ustedes, el Macará se relajó, y porque se relajó perdió puntos, pero como está relajado, no está en ritmo futbolístico. Claro, no es la misma viada con la que llegas o el mismo envión anímico que cuando, por ejemplo, el cuadro Independiente del Valle viene siendo campeón de la Copa Sudamericana, entonces ese equipo viene hecho una tromba. O sea, yo les digo algo. Para mí todos llegan en igual de condiciones. Ninguno llega con... Quizás el Independiente del Valle por esa copa. Y Liga por la Copa Ecuador. Pero de ahí todos tuvieron una para bastante considerable. Dice Farandulay, dice Fabricio Salcedo. A Farandulay le tocó la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y de Brasil y River Plate. Un tiempo nomás, porque ahí ya pasa Barcelona. ¿Sí? Y Nacho, es una pregunta a Luis Andrés. Si Emelec deja en el camino a Macará, ¿es candidato a título o no? Responde con sinceridad. Para mí, desde este momento, es candidato a título, independientemente de que si pasa o no con el Macará. Para mí, yo siempre he dicho, Barcelona, Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, y también el Independiente del Valle, pero tres. Recuerden que ahora hay que cambiar la óptica de la forma de ver a los equipos en el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? Ya dejemos esa muletilla que Emelec, Barcelona siempre serán candidatos cuando ya hay uno que... hizo lo que ellos nunca hicieron. Yo voy a mantenerlo. Y yo me voy a manifestar en eso y lo voy a decir así, que me gane el odio de los emelecistas y los barcelonistas. Como el señor dice que soy barcelonista, a mí no me interesa. Pero yo creo que lo que hizo Independiente ya los dejó abajo a Emelec y a Barcelona en cuanto a logros internacionales. Yo voy a mantener y hay que cambiar esa óptica. Una cosa es el trabajo que viene haciendo Independiente del Valle, está bien, pero nunca vas a jugar con la historia de Barcelona, Emelec y Liga de Quito. La historia de qué, la historia que es en papel nomás. No. Internacionalmente, ¿de qué le vale a Barcelona del gol de la plata? De nada. ¿De qué le vale haber llegado a dos finales en la Libertadores? De nada.
nada. ¿De qué le vale Melec haber sido semifinalista en la Copa Comebol? No, no. Merconorte. Y cuartos de final. No, semifinal del 95 de Libertadores. ¿De la Libertadores qué sirve? De nada. Porque no han dado. No, pero si hablas de historia. A ver. Dos veces dice campeón en historia. A ver. Pero ya Independiente fue finalista en la Copa, desde la Copa Libertadores. Ah, sí. También, y la fue campeón. Yo creo que lo que ha hecho Independiente, y no se ponga bravo porque es su equipo el azul, no se molesten ustedes porque ahora lo que ha hecho Independiente, y amén de lo que piense el señor. Pero usted está molesto porque usted es amarillo y Barcelona no le habla. No, ¿por qué si yo soy el que estoy manifestando de lo de Independiente? Pero por eso me dice que nos ponemos molestos porque según tú somos azules. Es que se ponen molestos por eso, porque no, lo que a MLA no se lo va a comparar ya internacionalmente con lo que ha hecho Independiente. Ni a Barcelona tampoco, déjame decírtelo. Y es lo que comencé diciendo. Y ustedes, no, ¿cómo vas a jugar con Independiente? No, Barcelona, no, 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 campeonato nacional. La historia no sirve para nada. Hago un análisis, cualitativo también, si quieres. Y en base a la cantidad de títulos. 2001, ¿quién fue campeón? Emelec. 2002, ¿quién fue campeón? Emelec. 2003, ¿quién fue campeón? Liga. Tenía 3 años. Pues. Espera. Pregunta. 2004, ¿quién fue campeón? Deportivo Cuenca. Ya. Uno, cuenta eso. Uno. 2005, ¿quién fue campeón? Liga de Quito. Uh-huh. 2005, porque hubo campeón de la Cruzura, el Nacional. 2006, el Nacional. 2007, ¿quién fue campeón? Liga de Quito. 2008, ¿quién fue campeón? Deportivo Quito. 2009, Deportivo Quito. 2010, Liga de Quito. Liga de Quito. 11, Deportivo Quito. 12, Barcelona. 13, 14, 15, Emelec. 16, Barcelona. 17, Emelec. 18, Liga. ¿Dónde está? ¿Quién ha tenido la mayor cantidad de títulos durante los últimos 18 años? Y si quieres, estamos un poco más de 20. O sea, Deportivo Quito, que es un equipo grande igual. Pero a ver. Tienes que considerar que era otro formato de torneo. Ahora tiene su playoff donde el Emelec y Barcelona se duelen. Está dando en la llaga. Emelec y Barcelona se duelen. El equipo que elimina. Para mí este año va a haber un campeón inédito. A ver, si usted no reconoce el logro de Independiente y que lo saca ese escalafón de ser un equipo pequeño, ser un equipo juvenil o ser un equipo que siempre está activo en las instancias finales del campeonato, a ser el campeón de la Copa. Ya sabemos que usted es periodincha. ¿Quién dice eso? Miguel Acho Azul. Sí. Pobre y triste. ¿Sabes qué, Miguel Acho? La plena, de hoy no pasas. Estarás bloqueado en todas las redes de Fútbol Bohemio, en todas las redes de Jan Ortega 4, en todas las redes de todos los colegas. Pero no te enojes, loco. No, sino que yo. Y hay que tener la libertad de expresión, hermano. Pero yo no me enojo, yo estoy diciendo de broma. Usted no sabe que yo bromeo con él. ¿Usted cree que yo lo voy a bloquear? ¡Ay, cuéntale la mano! Pues yo bromeé también. ¿Usted no cree que ¿usted cree que yo soy capaz de bloquear como Fabrizio Salcedo a un amigo? Ah, bueno, eso es verdad. Televidente, oyente. Por favor, tenga la amabilidad. No, pero señor Ortega, pero para usted es candidato independiente del Valle para llevarse el título, así como Barcelona, Emelec y Liga hoy. Yo creo que sí. Ya, yo considero que estuvo escalafón por debajo, pero igual es un equipo que no, siendo campeón de Sudamericana hay que respetarlo. Pero no hablábamos de eso, pues. Hablábamos de que con el logro de Independiente del Valle ya no tiene que ser mirado de la misma forma como dice Luis. Liga. Lo que dijo Luis es que Liga, siempre los tres candidatos han sido. Emelec y Barcelona son los que siempre están candidatos. Sí, esa es tu opinión. Pero lo que pasa es que no me quieras meter a mí tu pensamiento. Esa es tu opinión. Okay. Yo lo que te estoy diciendo, y a la final los que eligen o los que se quedan con una impresión o con la otra son las personas que nos están oyendo. Yeah. Yo lo que te doy es mi punto de vista, que siempre Emelec, Barcelona, Liga de Quito, pónganlo en la posición que ustedes quieran. Siempre por historia, por jerarquía, por años, por haber peleado fases finales, siempre van a tener esa chance de estar en una final. Versus Independiente de Valle, que si bien es cierto, este año se suma Independiente del Valle y no se puede desmerecer. Pero asimismo, entonces, si lo sumamos Independiente del Valle, son 4. Pero Macará, lamentablemente, Sociedad Deportiva de Aucas, lamentablemente, y el resto de equipos, Delfín, lamentablemente, no les han dado los años anteriores, quizás el fuerte al final o el remate para poder estar pues como campeones. A eso es lo que yo voy. O sea, que usted siempre mide el factor presupuesto, por ejemplo, los que usted habla, los que dejó abajo en la lista. No tienen pues el presupuesto de Barcelona, no tienen el presupuesto de Liga. Pero entonces seamos lógicos nada más. Entonces solo seamos lógicos. El único que sale de ese grupo de Independiente del Valle. Independiente del Valle. 4, para mí son 4. Porque los 3 invierten, se endeudan hasta
con lo que no tienen para armar un plantel. Pero los otros no tienen, ya. Los otros no tienen el presupuesto para invertir. Y hay uno que maneja jugadores de perfil bajo, juvenil. Y que el que logró lo que tuvo. Ese mismo fue el que no pudo con la Liga de Loja y con Independiente Valle, lo dejaron pasar a Barcelona campeón pues, en 2012. Pero por eso te digo, Pero por eso, a la larga, es un mata-mata. Y donde Barcelona y Emelec pasan una mala tarde, oye, una mala noche. Y de eso se aprovecha su lugar y se quedan afuera. Miguel Hacho se bloquea en tu corazón, ¿no? Y dice, Güell Ramón dice, se le moja la canoa a este Miguel Hacho. Saltó como canguila. Sí, saltó como canguila. Las plumas se le están saliendo a Miguel Hacho Azul, ¿eh? Y son plumas medias truchas. Pero bueno, en definitiva, ustedes lo ponen a Delfín, nosotros lo ponemos a Independiente. Puede ser que haya un marcador apretado. Pero ya estábamos con Emelec, por ese caso. ¿Ah? No, hablando de Independiente, que yo digo estábamos que Independiente 2-2, estábamos analizando eso y es que brincamos con Independiente y que usted decía que los únicos que siempre están en la palestra. No, pero ya empezamos con el último tema, dijimos la cerecita de pasteles de Melec. Sí, pero empezó la pelea por esta situación del Independiente. Está bien, tengan su criterio, sigan analizando el fútbol de esa manera, la historia, que la historia pesa, que no, la casa, mire, su buen que amigo. La, que la jerarquía, está bien. Su buen amigo de Martín Bustamante. ¿De qué le va a servir? Pero una vez más, te digo, cacharear con respecto a la opinión de nosotros no es, va a ser que el oyente... es que yo también te puedo decir, ay, sigue chachareando entonces con Independiente del Valle, sigue creyendo en tu sociedad deportiva, Aucas, sigue creyendo en tu Universidad Católica, yo también. O sea, yo también puedo hacer así. A mí me sale lo amanerado. Que está saliendo, que está hablando no, como Chuquitar. No, no, pues no, pero bueno, no, así, yo lo que te digo es que siempre va a pesar. ¿De la quién? Historia jerarquía siempre va a pesar. Barcelona, MLG, Liga de Quito. No, la jerarquía de Barcelona, pues le pregunto. Y hablando de Barcelona, no tocando al equipo azul, por si acaso. Vamos a hablar de Barcelona. ¿Estuvo la jerarquía de Barcelona para dejarse ganar 3-0 en el Estadio Jockey de Manta? Pregunto yo si habla tanto de la jerarquía, que claro, la jerarquía pero al final de cuentas. Entonces te estás contradiciendo porque tú dijiste hace un rato que le quisieron hacer la casita al técnico. Pues entonces, hay circunstancias diferentes. No, una cosa es la jerarquía en otras posiciones, peña. No, pero a ver, si hablamos de un equipo que tiene jerarquía, no se echa para atrás en un partido importante. No sé si usted piense lo contrario, que. Jugadores de jerarquía van a decir, no, ¿sabes qué? Hagámosle la cagada al técnico y no juguemos bien, dejémonos ganar. Tú dijiste eso, yo no lo dije. Sí, pero un equipo de jerarquía no hace eso. El equipo de jerarquía, un jugador de jerarquía como yo, que defiendo todos los partidos de mi equipo a muerte. Yo no me voy a echar un equipo atrás. Nunca jamás. ¿Y quién fue el mentiroso que dijo que usted es de jerarquía? Yo soy de jerarquía. ¿Quién fue el mentiroso? Usted no juega ni macateta. ¿Quién fue el mentiroso? Está viendo los rastas. ¿Cómo es lo? Los rascatetos desde atrás, gritando con una gorra de reja, así gritando y en jean, porque ni siquiera en pantalón. Usted me viene a hablar de fútbol a mí. Usted no sabe ni. Bueno, ¿sabe qué? No me haga cara. Oiga, ahí yo sí le he dicho al señor Ortega. No ha visto, pero escuche pues a sus colegas que estuvieron presentes en el partido. No. Para que vea cuánto es el resultado moral, cuánto hubiera sido el resultado moral. El resultado moral hubiera sido bajito 7-0. Pero es que es insultante, señor Ortega, que usted se compare con un jugador profesional. Guardando la distancia. Yo soy un juez de jerarquía. Lo único que dije es que un jugador de jerarquía no puede echarse y tirarse atrás en un partido tan importante. Revísense los últimos resultados de Melec y Macará porque tenemos que darle peso, por supuesto, a todos los partidos. Y para cerrar este Melec Macará, yo sí le digo, para mi candidato es el Club Sport Melec. El Macará ha hecho una muy buena temporada, ha terminado primero, se mantuvo invicto por mucho tiempo en ese partido contra el Nacional. Por ahí nos queda debiendo suspicacia. Hay que ser muy suspicaces en ese sentido, pero bueno, no vamos a hilar fino en ese sentido. Para mí, el cuadro de Macará. Con el profesor Paul Vélez, más. Bien. Yo me atrevo a decir que el que más, del que más premiado sale aquí es el profesor Paul Vélez. Vamos. Porque mantener a una plantilla como esa de ahí. Ahora, hay otras cosas que se suman porque ¿cuántos cambios puede tener el cuadro de Macará versus el cuadro de Club Sport Melec? ¿Cuáles son los resultados? Muy bien. A usted, señor Marco López, que le gusta contar, cuéntese este.
el resultado del partido entre el América y el Emelec, 2-1 a favor del Bombillo. 1-2. Segundo, 3-1 a favor del Emelec. 6. 3-0 a favor del Emelec en el Clásico del Astillero. 9. 1-1 frente a la Católica en Quito. 10. Y 6-1 frente al Muchurruna en el Capuel. 13. Gracias. Ya, 13 puntos ha sumado el Emelec de los últimos 15. Un rendimiento por encima del 80%, si no estoy mal. Es el mejor equipo de o sea, en cierre, ¿no? Revisamos números de Macará. 1-1 frente al Delfín. 1. 0-0 frente al Aucas. 2. En Chillogallo. 1-1 frente al Deportivo Cuenca en Ambato. 3-0 frente a Fuerza Amarilla en Machala. 6. Y perdió 1-0 frente al Nacional en el Bellavista. Ya, 6 de 15 versus 13 de 15. O sea, vamos viendo cómo la finalización. Te doy todas las que estuvieron y se apaciguaron. Circunstancias distintas también. Por eso, Emelec tenía que jugarse la vida y Macará, en cambio, tenía que cuidar a los futbolistas, si quieres. Pero nadie va a negarme que en el fútbol tú tienes momentos. Y los momentos se basan mucho en cuanto al rendimiento futbolístico, evidentemente. Y si es que estás en un clímax, que es en el caso de Emelec, 13 de los últimos 15 puntos, versus el Macará, 6 de los últimos 15, que de una u otra forma no llegas aceitado al partido, yo sí creo que ese favoritismo que veíamos en Macará hace 2 o 3 meses versus cualquier equipo que hubiese quedado octavo, hoy creo que la brecha se acortó, y yo me atrevería a decir de que por un nivel de jerarquía, porque Emelec bien o mal tiene futbolistas que han jugado instancias finales, lo de Macará no. Y acuérdate, yo siempre acuerdo lo que sucedió con Delfín en el 2017. Emelec nunca le había ganado a Delfín y resulta que llega a la final y le gana 6-2 en el global. O sea, esos jugadores de Delfín no tenían jerarquía. Estos acá de Macará, creo que con todas excepciones. Porque este es un Emelec nuevo, ¿ah? De esa final, con jugadores relativamente jóvenes como Brian Carabalí. A ver, con Joao Rojas, que no lo recuerdo en una final. A diferencia de esa final que usted nombra, tenía Emelec no tiene peso ofensivo. Espectacular, que hacía Roncha cuando le ganaron al Delfín, Miller y Mena. No era Miller y Mena. No lo recuerdo. Era Mena Apreciado. Mena, no. Estaba Apreciado. Ayrton y el Cuco. Sí, Apreciado. Pero escúcheme, pero... Eran otras realidades también. El presente del Emelec no es un Emelec. No, yo sé. No es un Emelec que a usted le diga, chuta, Emelec Delfín o Emelec Macará. Emelec, pues largo. No lo puede decir así. Y en el 2017, yo creo que tampoco con Arias. No le puede decir así. Emelec no venía jugando bien con Arias. Con Rescalvo, yo creo que viene jugando mejor de lo que jugaba con Arias. Ahora, los intérpretes son distintos. Eso. Que también suma. Emelec, evidentemente, para mí sigue sin tener delantero. Y Daniel Angulo no me convence. Sí, pero viene en un buen momento. El problema está en que Joao Rojas es duda para está entre algodones. Para el domingo. Yo creo que finalmente se lo va a arriesgar o a lo mejor se lo lleva a la banca de suplente y va a jugar. Y Joao no tiene reemplazante. Pero no es lo mismo jugar desde el vamos y en estado óptimo a jugar al cambio. Y aparte que el partido del Capo es el que tienes que sacar ventaja, porque recordemos que la ventaja deportiva, valga la redundancia, la tiene el cuadro Gualtán. Entonces va a ser sumamente complicado para Emelec, pero yo creo que hay un ligero favoritismo. Emelec tiene un pilar fundamental en dos nombres: Leandro Vega y Aníbal Leguizamón, que llegaron a complementarse bien y a entender. Sí, para mí hay uno más, para mí hay uno antes. Esteban Andrés, ya está consolidado, pero para mí el alza del Emelec en los últimos partidos parte de la seguridad defensiva que le han brindado Aníbal Leguizamón y Leandro Vega. ¿Para usted, Emelec favorito? Para mí, 55 Macará, en la llave, no en el partido de ida en el Capo, en la llave. Para mí, Macará 55, 45. Para usted, Emelec. Macará. Para usted, señor... 50-50. 50-50. Yo no le doy favorito a nadie. Pero tiene que darle unos 51. A 51 Emelec. Es 51 Emelec. Sí. Emelec. ¿Para usted? 52-48 para Emelec. Por poco, pero... Entonces, está apretado. 51 también. Nadie va a discutir que está apretada la situación entre Emelec. Entonces, sí me hizo caso a la jerarquía, ¿no? No, yo no vengo por el nivel de jerarquía. Yo vengo. No. Si me dice que le da a Emelec y Macará viene quedando puntero y viene ganando. Ya lo conoce, señor, una constante contradicción. Pero estamos hablando de los últimos partidos. O sea, están buscando la lógica de los partidos, que viene ganando 13 de 15 puntos. Gracias. Y todo lo demás. Bueno, esa es la lógica que usted utiliza. Eran circunstancias diferentes. Emelec necesitaba ganar esos puntos. Ya, entonces, ¿por qué Emelec tú le das 51? Le doy el 51 para
no sé, quedar bien con los amigos, los azulitos de acá. Para... Váyase, porque usted defendió a capa y espada de Melec. Papito. Ojalá no sea la circunstancia distinta. Solo, pero explica, para que no venga taciturno, circunstancia. Para que venga todo cariño. No, pero me deja terminar de hablar. Para que no venga con cara de circunstancia acá, porque en los playoffs puede pasar cualquier cosa. Claro, por supuesto. Y porque puede pasar cualquier cosa, le digo que tiene el 51 Emelec y el Macará. Para mí, favorito es el Macará. Pero como en los playoffs no hay lógica, así como la lógica que le dieron Barcelona, totalmente favorito. Yo no le doy a Barcelona así como lo dijo el señor, como lo dijo usted. Son partidos. A finish, son partidos donde quizás el superior no termina quedándose. Usted dijo que Liga de Quito podía ser favorito. No, que Liga de Quito es candidato para ser campeón. Liga de Quito. Dijo que Barcelona era favorito. Ahora le da el punto a Emelec. Y me está diciendo que mi lógica de jerarquía de los tres equipos más importantes del país ¿Y a quién más le dio el favoritismo en el partido anterior? ¿A Independiente o se lo diga al otro equipo? Sí, por eso. Yo he defendido a Barcelona como usted defiende a Emelec, ni a Liga. No, yo defiendo a Independiente del Valle. Pero es que esto no es cuestión. No se trata de si tú hablas o yo hablo, se trata de usar el sentido común. Usted habla de Liga, Emelec y Barcelona. Siempre va a ser campeón. Le dije que ahora piense distinto y sume uno más en la lista. Pero es que tú no me puedes meter a mí tu pensamiento y esa es la parte que te trato de dar a entender. Entonces estamos ya que hace frío y no escuchas nada. No, estamos si para ti Emelec, Liga y Barcelona no es el que más grita. Solo te estoy diciendo que para mí y desde mi postura, siempre la jerarquía y la historia va a pesar o va a tener un punto importante. Tú dices que debo de cambiar mi pensamiento. ¿En qué momento ha dicho que tiene que cambiar el pensamiento suyo? Dije, hay que ver. Tú me dijiste, tienes que cambiar ese pensamiento. Hay que mirar las cosas desde otra óptica, desde el triunfo de la Copa Sudamericana Independiente. Yo no le dije que cambie ese pensamiento obsoleto y absurdo que tiene en ningún momento. Yo no puedo pensar como usted ni puedo hacer que usted piense como yo. Exactamente. Pero que le cuesta reconocer acaso lo que hizo Independiente. Si yo te estoy diciendo que Macará para mí debe ser el campeón del fútbol ecuatoriano y te estoy diciendo que estoy Independiente hablando, del Valle. Espérame, lo que pasa es que son circunstancias que tienes que ir analizando y te estoy diciendo que Independiente del Valle para mí viene con un envión anímico importante y soy el que te propuse que si Independiente del Valle, ¿qué sucedería si queda campeón? Yo le hago una sola pregunta. ¿Te queda campeón? Usted me habla en términos de jerarquía. Pero yo le hago una sola pregunta y contésteme concretamente. Sí, sí. ¿De qué le ha servido la jerarquía a Emelec y Barcelona internacionalmente? En el ámbito local. A mí me vale tres atados lo que pase localmente si internacionalmente no, triunfa. Ya, así de fácil. No, a mí, ya. Para claro, mí. Claro, usted que descarte la Copa, la Liga Pro para Independiente. Claro. No se trata de eso. Ustedes ponen en primer plano lo local y dejan en segundo. Lo que yo te estoy diciendo es que si es que tú te aíslas y lo ves como una mirada macro, desde el 57 hasta el 2019, siempre terminan triunfando en el fútbol ecuatoriano los más grandes. Pero va a cambiar la historia, ya cambió la historia. No es como en Inglaterra, por ejemplo. Pero también quedó campeón Olmedo, que también iba a cambiar la historia. Pero usted no puede comparar al Olmedo con Independiente bajo ningún concepto. Olmedo quedó campeón del fútbol ecuatoriano y bien ganado el título. Pero usted no va a comparar. No, son circunstancias diferentes. ¿Cuántos años viene siendo protagonista de las finales de campeonato, de las últimas instancias de campeonato independiente? No es casualidad. Sí, yo no te estoy diciendo que no queda pero dentro de la clasificación. Sí, exactamente. Y se los cagaron ahora. Yo estoy hablando a partir de ahora. Mira, ¿para qué me referencias cuántos años viene siendo protagonista? Porque él dice que el Olmedo no cambió la historia. El Olmedo no se puede comparar porque fue un año nunca más. Pero Independiente del Valle igual. No hay comparación. Independiente del Valle, para mí, llega a ser. No quiero que me interprete, pero una farsa eso es que Independiente del Valle siempre ha sido protagonista. Sí, siempre ha estado peleando en los primeros lugares, pero para mí protagonista es que campeón o vicecampeón. Ser protagonista de un campeonato para mí de dos equipos es que vicecampeón es entrar, o campeón. Es entrar a la liguilla y siempre pelear. A ver, Independiente si tiene un vicecampeonato. ¡Uno! Por eso te digo, pero, ¡uno! Lo viene peleando. Pero ¿por qué le afecta? O sea, usted
no sé. Mira, hermano. Pero es que lo que tú estás diciendo es que Independiente del Valle ya es un equipo que era de jerarquía acá. Eso es lo que te trato de decir. Mira, una cosa no, es que o sea, se va a hacer a los jugadores. De jerarquía no, pero respetable sí lo es. No, respetable también, pues. A eso lo, y respetable de ti. Ustedes mencionan de que la historia de Barcelona, la jerarquía de Barcelona, Emelec y Liga. Yo sí comparto con Jan, ahora ya creo que en el presente del fútbol ecuatoriano, lo que viene mostrando Delfín, lo que te viene mostrando Independiente, el fútbol que viene desplegando Católica, ya para mí se lo han tirado abajo. Católica viene acá y le hace unos partidazos ya a Barcelona y lo deja en ridículo en el Monumental. Sí. Macará viene y le hace lo mismo. En el 2017 lo dejó fuera de la Copa Libertadores en el Monumental. Y hablando de Barcelona, hablando del Emelec, ¿de qué le vale clasificar a torneos internacionales si me los palomean en la primera ronda? Jerarquía, ¿dónde queda la jerarquía de tu Emelec? Por ejemplo, pregunto. Pero no es mi Emelec. No. Usted no sabe que estoy hablando la verdad. Sí, usted sabe. Es como que me diga mi Barcelona, yo no le voy a refutar. Ahora, ¿dónde? Pero Floppy no me puede pasar. Lo que pasa es que esta es una conversación de pana, recuerde. No estamos sentados frente al micrófono y encartonados. Pero si es que tú me dices tú Emelec, yo te digo tú Barcelona. Es que hasta ahora responde, perdemos la objetividad. Yo lo único que te estoy diciendo. Responde la jerarquía donde queda. Pues si la jerarquía. La jerarquía queda en esos comentaristas y en esos analistas del fútbol que lo siguen poniendo candidato Emelec a Barcelona y a Liga Deportiva Universitaria de Quito, como lo estás haciendo tú. ¿Va? Jerarquía. ¿Por qué le pusiste más el voto? ¿Por qué le pusiste más el voto? Un punto más a Emelec. Sí, versus Macará. Si Macará viene siendo el campeón, ¿por qué tú me dices? Viene siendo el campeón. ¿Quién ha dicho que viene siendo el campeón? A ver, no ganó la primera. Para mí es un campeón. Pero eso es para usted, pues no para mí. Pues. No ponga palabras en mi boca. Campeón moral, ha sido Macará también. Ya, es Macará. No perdamos el horizonte de lo que es la primera. O sea, no se moleste, si tocaron a Emelec no se moleste, no, a mí no me interesa Barcelona. Lo que a mí me interesa es que reconozcamos todos, no solo tú, no solo él, no solo el señor, de que Independiente del Valle ahora es diferente. Nadie y tiene lo que ha reconocido. Y tiene que vérselo desde otra óptica. O sea, solo que ganó el título internacional y hay que darle vuelta al baño. Solo y no para participar de los jugadores. Solo ganó. Solo ganó. O sea, el solo sí le estás mereciendo el título. No, pero yo no te digo solo el título de la Sudamericana. No le estoy hablando de que el Valle el 2012 acá te viene peleando etapas. ¿Qué solo ha ganado? No, pero es que no es distinto. Primero que no te estoy hablando a ti, estoy hablando de no sé por qué sufre. Pero estoy hablando de, para que veas cómo sufre, que déjame decirte. Escúchame, está leyendo mucho la objetividad, no, hace rato. Estoy hablando con él. Perdido la objetividad. No se meta con él. No, con usted. Está perdiendo cuando la objetividad hace rato. Sí, que es abogado de él, que le está pagando un billete. No, pero escúchame. Yo no intento decir, solo ganó eso y es chiquito. No, lo que intento decir es que solo porque, o sea, solo en el sentido de tiempo, solo porque ahora gana. Pero es que estamos hablando de la hora, no estamos hablando de la historia. No, pero es que, no, solo porque ahora gana, va a desmerecer todo lo que ha hecho Independiente del Valle desde que era vicecampeón de la Libertadores. Independiente del Valle viene siendo un proceso largo. Entonces, y no fue lo que. Pero es que espérate, que no me das terminar. Entonces, ¿cuántos años en primera tiene Independiente? Desde 2010. 10 tiene. Ya. ¿Cuántos años en primera tiene Emelec? 56, 59 tiene. Pon en la balanza, ¿quién ha tenido más éxito, Emelec o Independiente? Localmente. En todo. Ay, en todo. Vuelve a lo local. No, no, o sea, no te digo local. Que no es el campeonato nacional, hermano. Te estoy diciendo en primera categoría, no campeonato nacional, primera categoría. ¿Cuál es la primera categoría de qué, pues? De campeonato entonces nacional, ¿qué? ¿El de la B y el de segunda te va a ir a jugar a la Libertadores? No, pues. Te estoy hablando de primera. Pero en la balanza, los años de Emelec en primera, los años de Independiente en primera. Y si quieres, mételo acá también a Barcelona y Emelec Independiente. O sea, que Independiente es más histórico que Barcelona. No te estoy diciendo. No te estoy diciendo ni historia ni jerarquía, te estoy diciendo éxito. Éxito. En los años y de... para mí, un vicecampeonato de Libertadores con tan solo 10 años en primera y una Copa Sudamericana, y si quieres, súmale también todo lo que ha peleado a nivel local, el vicecampeonato local, en el 2012 que fue protagonista, en el 2014 que también la peleó, y todos los años que la viene peleando. Para mí, Independiente sí te la va a inclinar un poquito más. Mira, yo. Me alegré, tampoco es que puta una efusividad tremenda, pues exorbitante para que quedó el campeón Independiente. Me alegré como. Se quedó sin garganta, le recuerdo. Por supuesto, pero imagínate si hubiese quedado, o sea, cuando gana la selección. ¿Quiere Melé? No, cuando gana. No, pues ahí te pierdes. Cuando. ¿Quiere ir loco yo? Y después dice que yo siento que me cabreo.
Decía que me cabreo. No, pero es que dice cosas que son... Mi socio, no pierda la compostura. No, jamás. Ahora, a ver. Dentro de esa misma hilación, déjame responder la pregunta. Ya mismo nos vamos. Yo considero que 10 y media. Barcelona, Emelec y Liga, bueno, lo de Liga a lo mejor bajo su contexto, es un equipo más exitoso, más grande que el resto del país. Que ninguno lo dejamos de conocer. Ya, lo que ha hecho Liga hasta el momento no lo va a hacer ningún equipo en el juego ecuatoriano. Yo te digo, Barcelona para mí me parece más grande que Liga. Emelec a mí me parece más grande que Liga. Y no necesariamente... Podemos hablar de grande, pero estamos hablando de lo exitoso. La palabra éxito... No significa lo mismo que ser grande. Es lo que usted discutíamos de los arqueros el otro día. Usted me decía, José Francisco Ceballos logró la Copa Libertadores, logró la Recopa. Y yo le dije, pero para mí mejor arquero fue Carlos Morales. Claro, ya en el arco ahí como habilidad. Ahí sí me hablaba usted de logros, de títulos, de lo obtenido, y por eso es más grande. Entonces, por eso, entonces estamos hablando de Liga por lo mismo, pues. Entonces te dice, no, para mí más grande es Barcelona, más grande. Sí, más grande Barcelona, más grande, parece. Ídolo indiscutible Barcelona, no. Indiscutible. MLE es un equipo que según usted tiene el 20 o 21% de hinchada. No, 20, según Nacho Nevar, eso se llama en el estudio. Ok, perfecto, 41-21, ¿verdad? O sea, 20, la mitad de Barcelona y un poquito menos. Sí. Perfecto, ¿y Liga tiene cuánto? 16, aparte. 16, pues van por ahí, ¿no? Van por ahí. Un tercio de la hinchada. Ok. Ahora, de acuerdo a eso, le pregunto, lo obtenido por Independiente, y no es que me, y yo lo dije allá, si yo tuviera que hacerme hincha de un equipo, soy hincha Independiente. Por lo eres hincha de Barcelona. No, si yo pudiera ser hincha de... Es que eres hincha de Barcelona. No puedo ser hincha de Barcelona porque yo soy periodista, debo ser lo más... No debería ser distinto. Lo más objetivo posible, porque de varones y de caballeros es reconocer de qué hincha eres equipo, ¿no? O de qué equipo eres hincha. Yo no soy hincha de ningún equipo. Bueno, si usted si usted así lo dice, está bien. Hoy no soy hincha de ningún equipo, yo seguí siempre a un equipo. ¿A cuál? Seguí a un equipo siempre. ¿Pero a cuál? Que no es varón, dígalo. Que no se tiene que ser varón. Pero me lo reconozca, o sea, usted no es varón porque yo le estoy haciendo una pregunta directa al grano y no... Dice, yo siempre sigo a un equipo, que me va a decir que a Cráter Norte. ¿A qué equipo siguió? Pero responda, por si nos están viendo acá. Sí, yo seguí un equipo. ¿A cuál equipo? Pero ¿por qué tengo que decirle qué equipo? Así le hace. No, pero seguí un equipo. Porque él no va a reconocer lo que yo le estoy manifestando hace rato. No, porque es que tú eres hincha y yo no lo sé. Sigue diciendo hincha, no entiendo por qué. Porque tú eres hincha, pues, hermano, ¿qué quieres que haga? Venga. Que decir ser hincha es defender a Independiente. No, porque tú pues, empiezas a mandar videos y cosas y empiezas a la jodera como un hincha. Ya, yo no hago eso. ¿Defender a Independiente del Valle y ser hincha? No te hagas pero si por eso empezó la discusión. No. ¿Qué le parece si ya vamos cerrando el tema? Porque sí, no, también no, sería ideal hablar un poquito de esa final de Libertadores, que va a ser espectacular, sin duda alguna. Las llaves de semifinales. Ya, concluyamos el tema de acá para pasar a ese. Creo yo que jerárquicamente, Independiente sí, ya ganó la Sudamericana. Once Caldas ganó la Libertadores. Y Once Caldas no es protagonista en Colombia. Independiente a mí me parece más grande en relación a Once Caldas para Ecuador y Once Caldas para Colombia, obviamente, ¿no? Guardando las distancias, para Colombia lo que es Once Caldas es menos de lo que para Ecuador es Independiente del Valle, ¿verdad? Ya. Pero el América de Cali es más grande que el Once Caldas, pues, ¿no? El DIM es más grande, el Millonario es más grande, Santa Fe es más grande. Entonces, pasa acá lo mismo. Y yo creo que... ¿Por qué? Porque el proyecto Independiente del Valle te obliga a desligarte de jugadores. Hoy me refiero al final del año, se van a ir 6 futbolistas, por lo menos Independiente. Mínimo. El siguiente año van a venir otros jóvenes y se van a ir y así, porque tiene que estar así. Entonces, ¿es más meritorio que los ídolos de barro esos que tienen ustedes? No, es que en ese barrio... ¿Es más meritorio? Pregunto yo. ¿Pero cómo? ¿Qué ídolos de barrio? Lo que hace Independiente, se van 6, usted mismo lo acaba de manifestar, en el primer año se le fue 9. Por supuesto. Es más meritorio que lo que hace Barcelona. Por eso, y por eso es complicado. Barcelona y Meleili. Ya, claro. Barcelona y Meleili. Ya, entonces, y por esa misma razón, es muy complicado, porque ahorita Independiente del Valle, al igual que en 2016, llegó a la final porque consolidó un proyecto basado en experiencia más juventud, porque si ves ambos equipos, tenían experiencia y tenían mucha juventud, uh-huh. ¿Ya? Pero es muy complicado en un torneo que ya no es knockout, como son estas rondas, como son las rondas Libertadores y más que todo Sudamericana, ya es un proyecto más bien en un plazo sostenido. Okay. Ya, es muy complicado que Independiente del Valle quede campeón
a nivel local. En conclusión, ¿es candidato de Fierro a ganar la Liga Pro? Yo sigo manifestando que es Liga Pro. ¿Candidato de Fierro? Sí, yo considero que es Liga Pro. Y por ahí lo metería, no sé si se chocan antes a Independiente. Respeto sus opiniones, pero yo Liga Equipo, no le veo nada extraordinario. Es que mira, el estilo de Respeto... que para mí no es nada bueno. No es nada bueno, pero se esconde, se encierra. Obviamente ahorita no le juega muy, muy a favor porque la ventaja deportiva lo perjudica. En caso de que clasifique la siguiente ronda, le va a tocar contra Barcelona o el Aucas. Y bueno, en caso de que le toque Aucas, ahí va a tener ventaja deportiva Liga Quito, pero en caso de que le toque Barcelona, no la va a tener. Entonces, y hoy contra Católica no la tiene. Entonces, ese chistecito de ahí, capaz que a Respeto no le resulta formidable estar y defenderse como siempre. Pero yo creo que tiene jugadores interesantes en individualidades más que todo, que pueden cambiarte un partido. Para yo mí, creo que sí es favorito. Liga Quito además tiene dos jugadores clave. Es que yo te digo: Gavarini y Aguirre. Ya. Nadie más. Ya, y los goles, para mí son muy intermitentes. No, pero. Y Orejuela igual, por eso te digo. Y Vega, que se pega y se rompe para todo. Para mí, Edison Vega es un pecho frío. Ya, sí, está bien. Pero yo te digo una cosa: para mí siempre Barcelona, Emelec y Liga van a ser los candidatos. O sea, míralo desde el nivel macro. O sea, ve a lo largo de la historia y siempre esos tres van a aparecer. A veces no, ciertos por años historia. No, pero sí van a aparecer siempre. Y el próximo año vamos a hablar de favoritos y vamos a hablar de Barcelona y vamos a hablar de Melec y vamos a hablar de Liga. Y a lo mejor si Independiente del Valle mantiene la estructura, vamos a hablar de Independiente del Valle, pero lo más probable es que no la mantenga. Entonces vamos a hablar otra vez de los mismos tres. Entonces, partiendo de ese hecho y viendo lo que hace Liga de Quito, yo creo que con individualidades que tiene puede romperte ese paradigma. Y otra vez, los tres, Barcelona, Melec y Liga. Concreto, diputado. Sí, que no me quiero quedar dormido en su casa. Emelec, sabemos, viene de octavo puesto, viene en una alza tremenda, pero no sé si le va a alcanzar. Barcelona viene con un técnico nuevo. Liga de Quito es el único que ha guardado hasta ciertos puntos del proyecto. Por lo tanto, yo me baso en eso para dar a Liga de Quito el máximo favorito. Vamos a hablar de la final entonces. No, pero ya tengo favorito, ¿no? Tengo favorito sí. Para la final. A mí Liga. Ya lo dije. No, para la final de Libertadores. Para mí los tres siempre van a estar. No, pero ¿quién es tu favorito para ser campeón? Favorito para mí para ser campeón, yo creo que el cuadro de Melec. Yo creo que el cuadro. Acorde a los semifinalistas que yo planteé, Macará, Católica, Barcelona, y el otro partido lo puse al Delfín. Para mí, los finalistas van a ser el Delfín de Manta. Yo lo pongo al Delfín de Manta en la final. Y al cuadro de el Macará. Upa. O sea, campeón inédito. Yo sí mantengo mi teoría de que bueno, va a haber campeón inédito. ¿Y quién es campeón? Todo va a depender de esta. No, de o sea, no te voy a decir quién es campeón porque quizás. Pero tienes que dar los candidatos. No, te estoy diciendo los dos finalistas. Ya, pero no hay candidatos. Macará Delfín. Y quizás en ese ida y vuelta, Delfín le pueda sacar un poco más de ventaja a Macará. Ya. Pero yo te digo, para mí este año va a haber un campeón inédito. Bueno, está bien. Entonces hablemos, ¿qué le parece Copa Libertadores? A partir de la finalista, yo creo que un favorito para campeón, mí. ¿Campeón River o Flamengo? Para mí va a ser River. Para ya despedir. River es candidato de Fierro. River es candidato de Fierro. Pero puede ser que le suene el flautazo o el trompetazo al cuadro de Flamengo. ¿Quién quita, no? En campo neutral, River ante todo el mundo. Y yo creo que en las apuestas esas que está acostumbrado mucha gente a invertir billetes, River es el candidato plus ultra para quedarse con el título. Pero hay que ver de qué está hecho o de qué es capaz el Flamengo de Brasil. Yo creo que esta final es mucho más pareja que la final entre River y Boca del año pasado. ¿Por qué? Flamengo tiene un equipazo, viene a golear a todos sus rivales en el Brasileirão, que es algo que muchas personas acá no lo han tenido en cuenta, y River por ahí viene teniendo sus rebalones en la Superliga Argentina. El último fue frente a Rosario Central en el Monumental. Yo le pongo a esta final un 50-50. ¿Por qué? River va a ser el favorito para muchos por la jerarquía que le da Gallardo a ese equipo, por la actitud que tienen esos jugadores y por el fútbol que vienen demostrando. Pero de ahí este Flamengo tiene hambre de gloria de conseguir esa copa que no recuerdo hace cuántos, 18 años creo que son. Y como es una sola final. Y es una sola final. En campo neutral, allá en Lima, ¿no? Donde va a faltar estadio, va a faltar alrededores, va a faltar todo. Yo creo que es muy apretado. Eso es más apretado que dar un resultado entre Macará y Emelec. Yo creo que, a ver, no nos olvidemos que Flamengo viene de golear 5-0 al gremio de Porto Alegre, que era uno de los candidatos a uno para llevarse la copa, que ha clasificado de los últimos tres años
ha clasificado a dos semifinales y a una final, casualmente eliminando a Barcelona en el 2017, y luego el año pasado semifinalista que lo eliminó creo que el mismo River, si no me equivoco. A Gremio. A Gremio de Porto Alegre en el 2017 fue con Barcelona. No, 2018. 2018. ¿Boca quién eliminó en el 2018? Boca eliminó a Palmeiras y River eliminó a Gremio. A Gremio, ya. Entonces, está ese tema que igual, o sea, el Flamengo ha eliminado a pepas, y cuando ya han estado en los momentos decisivos, bueno, a veces no clasifican a la final, no, a veces no clasifican a la final, a veces clasificas, como en el caso en el que queda campeón, que fue en el 2017, que lo elimina Barcelona y luego al postre queda campeón. Entonces, eliminar por 5-0 el Flamengo a este equipo, y yo creo que ya en algún momento ya el muñeco Gallardo tiene que salir de esto, de esta cuasi perfección que tiene en rondas de knockout o de partidos. Y ojo, que igual es partido a una fecha, que igual como antecedente tenemos la Supercopa Argentina, en el que a Boca, River ya le ganó. A un Real muy difícil, pero yo considero ligeramente superior a Flamengo, pese a que quisiera que gane River, porque me parece, me cae bien el muñeco Gallardo, yo lo considero superior a Flamengo, por poco, pero superior. Yo creo que 51-49 55-45. Sí, porque era difícil que usted sea hincha o sea fanático de Boca, es como decir que usted sea fanático del Barça catalán, ¿no? Sí, yo tengo camiseta del Barça catalán. Contradictorio luego, pero bueno, a ver, usted se va con el Flamengo, ¿no? Sí. Yo también pienso que puede dar el batatazo a Flamengo, pero es muy apretado. ¿Usted? Yo le doy el 51 a River. 51, ¿usted? Yo soy hincha de Boca, pero River es... yo creo que hoy por hoy el trabajo de Muñeco Gallardo no es negociable. Yo siempre utilizo esa palabra. No es negociable el trabajo de Muñeco Gallardo. Creo que el hecho de mantenerse y el hecho de mantener un estatus que es importante a nivel de... ya no de campeonato nacional, ni siquiera ellos se interesan en eso de ahí, sino mantener un campeonato internacional y ser en este caso bicampeones, serían ya de la Copa Libertadores, algo que ya se ha dado antes. Sí, sí se ha dado, me parece que con el Boca de Bianchi en el 2000 y 2001. Sí, ahí está, entonces es de... A ver, en el año que se funda la Copa Libertadores queda campeón Peñarol. Pero el más reciente es el Boca 2000-2001. También, de ahí el Estudiante de la Plata, que queda campeón en 70-71-72, si no estoy mal, o 72-71-73, además de mi memoria me falla. De ahí el Independiente de Avellaneda quedó cuatro veces campeón consecutivamente. Ahí está. Pero el más reciente es el Boca 2001. Sí. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Yo creo que sí. La invitación para que el próximo día martes, a partir de las 9 de la noche, igual ustedes pueden ver los posts ahí, invitándolos a que ya activen sus notificaciones y puedan estar aquí. Por supuesto, vamos a tener premios, vamos a tener comida en vivo y muchísimo más, como es la particularidad de Hasta las Bolas. Siempre mucha información. El día de hoy, debate, que lo debo hasta medio cansadito. Sí, medio cansadito. Sí, ya. Ya medio cansadito. Nos estamos en fin. Hay que bajar el tono porque ya nos hicieron de por acá, entonces hay que hablar más en corto. Pero definitivamente le hemos pasado bonito, ¿no? Junto al TLD, reiteramos el agradecimiento a Soledad. Quizás ya está dormida, Soledad. Sí, pues ya son dos horas más. Claro, creo que es aquí, las 11, casi, las 1 de la mañana. Sí, casi. Y ella se levanta a las 5. Sí, se levanta muy temprano, así que le enviamos un beso. Seguramente nos va a ver indiferido. Muchísimas gracias por este matero. O este tererero. Matero. Tererero, matero, lo que sea. No, tererero o termo de tereré. Con la dedicatoria a nuestro espacio Fútbol Bohemio. Aquí está, Bea, Fútbol Bohemio. Muchísimas gracias, ha sido un buen día. Que se quede mi pan. Entonces, todos estamos de acuerdo de que lo que se viene en los playoffs es una suerte de, digamos, de lotería, porque si uno amanece bien y el otro mal, se lo palomea de 2-3-0, que es una ventaja importante para el partido de vuelta. Su despedida, señor. Muy bien, será hasta el día martes entonces. Sigan enganchados a la sintonía de Fútbol Bohemio. Esperemos estar acá. Le dijeron comida. Se pelaron las pepas. Y estén pendientes de todo lo que publicamos en redes sociales, porque el contenido siempre es buenísimo. Y no se olviden de siempre usar el hashtag Hasta las Bolas. Su despedida. Sí, efectivamente. Denle like, compartan este post para que puedan ver nuestro producto muchas personas más. Bien, qué bien. Tan linda Soledad. Hermosa representante asunceña allá en Paraguay, hermosísima. Sí, por supuesto. Por favor, tenga la mano. Y adicionalmente a eso, sí, reiterar, síganos en YouTube, que es donde se suben los videos, ¿verdad? Ya subimos el primero, vayan, visualícenlo, pueden visualizar este de aquí también en diferido, viéndolo desde nuestra plataforma de YouTube, y también síganos en Instagram, en Facebook y en Twitter,
como arroba fútbol bohemio, y nosotros obviamente, como decía Mario, subimos información muy previa. ¿Cuántas repeticiones alcanzó el video anterior que ya está subido en YouTube, en Facebook Live? En Facebook alcanzó hasta que yo estaba descargando el video, tenía 1600 más o menos. ¿Sí? Ya tienen 2100 ahorita. 2100 seguidores, este de aquí. O el de ayer. El anterior. 2100. En menos de 24 horas. ¿Ah? Ahí para que vea, entonces estamos pegando, la estamos haciendo roncha. Y esto es un show, es una conversación entre panas. ¿Usted ha visto que una conversación entre panas es así educadito, todo así? No, aquí se mete, habla, defiendes a tu equipo, yo defiendo al mío, defiendo Independiente, defiendo a Barcelona, el hombre defiende a Barcelona, el hombre hincha azul la muerte. Entonces somos panas, aquí no somos periodistas, acá estamos entre panas conversando en este espacio que se llama Hasta la Vuelta. Oiga, para Miguel Hacho Azul, la transmisión, para que esté pendiente de los premios, va a ser desde Footgal. A ver, dice Soledad, espero mi música. ¿Cuál canción será? La de Ricardo Arjona. Ay, que la de Chiquitano. Necesito urgente que tú seas. No, lo que pasa es que el jueves pasado le cantaste. Y dijiste que estaba algo complicado. Cásese una oreja, cásese una oreja. No sé qué es lo que la gente está esperando. De José José la gente está esperando. ¿Pero qué? O sea, ya me hace barba. Ya me hace la segunda voz. Yo primero tengo barba. Pero me hace la segunda. Pero no, vamos. A ver, un poquito de terreno. Vamos a cantar. Pero tú sabes la luz que ya fue. No será. Ya. Oye, sí, voy a quedar mal. Yo, este es Ñengoso, reggaetón. Pero 19 años yo no me sé esa canción. ¿Qué crees que yo viví? Y las botellas, Ortega dice Miguel H. Sustrae, pues es mano lindo si quieres, ¿no? A ver, dale. En tus manos aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Ahí viene. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dame tereré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un abrazo para todos! A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y hasta la próxima oportunidad.